And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. A esta ciudad cordobesa. Transmite Radio Sucesos. Desde el centro del país y para todo el mundo. FM 104.7. www.radiosucesos.com. Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba, se destaca el Plan Platino, considerado muy relevante en cuanto a los sistemas prepagos. Cobertura de salud para mayores de 60 años con 100% de prestaciones en consultas, internaciones, laboratorio y cirugías. 50% de descuento en farmacias y, lo más importante, médico personal a cargo de la historia clínica. Asistencias de urgencias y emergencias a través de la empresa Vital. Para mayores de 60 años, el Plan Platino del Hospital Italiano de Córdoba, 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. AM 1350. www.radiosucesos.com. Toda una radio. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. Kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Thank you.
Bienvenidos a esta ciudad cordobesa. Transmite Radio Sucesos. Desde el centro del país y para todo el mundo. FM 104.7. www.radiosucesos.com. De lunes a viernes y desde las 9 a.m. arranca la segunda mañana de sucesos. Nardo, Víctor, Fabiana. Móviles, columnistas, operador, productores, oyentes, los del chat y el mensajero. Redes, frecuencia modulada, YouTube, Twitch, Spotify y repetidoras tradicionales. Es Córdoba, es un nuevo día. Ya pasaron las 9 de la mañana. Empieza Milanesa con Puré por Sucesos. Todo el país, los campeones del mundo, que también ha sido bendecido una vez más por Paul McCartney. Sí, señor. Y esta Córdoba, de los chichices, de los vagos, de los culiados. Claramente, quien lo hace sobrado tiene más de 55 años, por supuesto. Los chichices, los chichices, los vagos, pero. El laburo que le pone este Cristiano no le hace falta. ¿Quién es el que lo coachea a Paul McCartney en Córdoba? El Negro Álvarez. Debe tener alguno siempre en algún lugar. Claro. ¿No? Buenos Aires. ¿En Buenos Aires a quién llamara? ¿Y en Buenos Aires qué será? A Benito Fernández. Habrá sido un Gazalla en su momento. Ahora será un. Sí, un Listorti. Claro, puede ser un José María. Sí, un Yudica. Sí, sí, puede ser un Pablo Granado. Un Pachu. Pachu. Para mí, acá puede ser Nardo, porque tiró Buenardo. Tiró Buenardo en un momento. También, sí. Ah, bien. Sí, bien. Sí. Que no fue por Coscu, sino por mí. Obvio. En un momento dijo, feliz cumpleaños Lola. Dijo, happy birthday, Lola. Sí. Y cantó, feliz cumpleaños por la suerte también, este cumpleaños. Sí, cierto, hoy. Hoy hay fiesta de 15. Fiesta de 15, chicos. Sí. ¿Qué me avisaron ayer a la tarde? Yo me ahí dice, vas a caer como el novio nuevo. No, es que hoy no puedo venir. Si me avisaron ayer a la tarde. No, te corta. Y bueno. A mí no me llegó tarjetita tampoco. Claro. ¿No? Capaz después de 12, ¿no? Sí. Igual que zamparse. A mí me llegó, bueno, capaz que colarse en la fiesta, pero. O capaz que después de 12. Porque a mí, Fabi, no sé qué tan importante seré yo en la fiesta, que me avisaron a las 6 de la tarde, creo. Me llegó una tarjetita de unos 15. No, pero fue todo último momento, está bien. Y bueno, también, ya somos grandes. Tienes que bailar el vals. No, está bien. Sacar, ¿cómo es? Tirar la piola, hilito. Sí, pero un anillo, ¿o no? Tirar la piola de la torta, que eso es. Pero ese, en la tirada de piola. Sí. ¿Entran solamente las mujeres? No, todos. No, eso. O sea, todos. Si yo tiro la piola. Siempre ha sido algo universal. Pero en los 15 también. Sí. O sea, vos tirás. Yo entro también a tirar la piola en. Obvio. La. Yo creo que la quinceañera elige. Ah, pero. Gente cercana. ¿La tira de piola es en los 15 o en los casamientos? Porque yo la vez que lo vi es la que saca el anillo se casa. Pero en los 15 también. ¿Y qué saca en los 15? Pero no se casa a los 15. Claro. Salvo en algún otro país. Claro. Cuando vos sacas los 15, ¿qué es la que saca, por ejemplo, un algo? Un premio. Cumple 15. No, pero yo también recuerdo haber sacado, no yo, sino que salgan ellos. Sí, 15. Sí. La quinceañera elige gente, amiga, sí. Amigo, familia, unas 15, 20 personas, o capaz que 15. Y tiran del hilito. Sí. Y ya uno se saca un premio. Sí. Está Rini con nosotros. Yo, a los 15 que he ido, solamente han tirado de la piolita las mujeres. Sí, bueno, yo también. Y sí, lo que me acuerdo es que la quinceañera tenía un anillo y la amiga que sacaba el anillo es como que eran amigas para siempre. Friends forever. Eso es todo mentira, sí. Saben. Lo que pasa es que los 15 son muy conservadores, por eso la tira de piola solamente las mujeres, porque como que tienen que sacar el anillo y si sos varón. ¿Por qué en la tira de ramo no están los varones tampoco? Sí, ya se mete todo. Para mí es porque en los casamientos que vos vas son muy progresistas. Muy progresistas, muy revista sudestada. Sí, porque yo hasta ahora los casamientos que he ido en el momento del ramo de rosa, que incluso yo he disfrutado mucho cuando he ido a alguno donde no conocíamos a nadie, por ejemplo con Lola conocimos 4 o 5, mandarle yo a ella la parte del ramo,
con una cara de odio tremendo, pero así tenés que ir a recibir el ramo. Che, qué hermoso lo que se vivió anoche en Córdoba, ¿eh? Sí. Lo de Paul McCartney fue una cosa espectacular, maravillosa. Muy bien la gente, muy bien la entrada, la salida, del durante, la verdad que se notaba que eran todos chetos. Sí, nos cruzó mucha audiencia. Muchos oyentes. Mucha gente, ¿eh? Ahí le estoy mandando a Ulises algunas imágenes que nos han seguido, me parece, sí. Desde alguna especie de inteligencia. ¿Ah, no, sí? Porque hay fotos nuestras desde algún otro lugar. Paparazzis. Claro. Paparazzis. Está bien, está bien. Ahí me escribieron hoy en la mañana que me vieron en TN. Mira. No se puede sacar un moco, sí, uno entonces. Sí. Qué bueno que estuvo, qué hermoso. Qué es difícil de describirlo. Sí, para que la gente... No, sí, describirlo es imposible porque ni siquiera yo, es la primera vez que voy a verlo, ni siquiera yo me imaginé que iba a pasar todo lo que pasaba. Entonces, describirlo es casi imposible. Sí, saber a la gente de que, así como bien Luis Miguel toca 45 minutos y no puede salir del escenario sin que venga una persona con un paraguas. Sí. Este Cristiano ayer hizo un show como si estuviera tratando de conquistarse a la gente. Tal cual. Se aprendió palabras de Córdoba. Como si estuviera en un casting. Un momento donde yo, para mí, estaba viviendo un momento de inteligencia artificial. Tocó cuarteto. Se puso Paul con McCartney. Él. No le hace. Fabi, no le hace falta tocar. O sea, ya está. Si Paul McCartney viene, toca las canciones, toca una hora y se va, ya estaba bien. Tocó 2 horas y media y se y laburó para Córdoba. Que hasta uno dice, está Paul McCartney en Córdoba, ¿por qué? ¿Por qué caería Paul McCartney en Córdoba? Yo me imagino el armado de la gira, que le dicen, bueno, vamos a ir a Argentina. Córdoba. Que será él. Que ir a casi así. Claro, no, es que para mí ya es él, por lo que he hecho, ya es él que le dicen, vamos a ir a Argentina, vamos a ir a Buenos Aires. Y el otro que iba. Sí, ¿cómo era el otro lugar, claro, este que se reía? Ese lo que yo decía. Ese que yo dije una palabra y se ve que les gustó, porque te volvió a decir, ¿cómo están los culiados? ¿Dónde están? ¿Dónde están ¿Dónde los culiados? ¿Dónde están los culiados? Ah, increíble. Es otro planeta. Qué hermoso. De otro planeta. Yo hoy me desperté muy cansado, pero... Ay, ¿cómo explicar esta sensación sin ser chabacano? Oh. Sin ser soez. Oh. Sin hacer metáforas sexuales. Oh. Pero como después de un... O de una gran comida o algo como el placer en exceso. Sí. Claro. Que te despertas hasta por ahí con cierta culpa del exceso de placer. Sí. De, ¿mereceré tanto? Sí. ¿Mereceré tanta alegría? Porque sí. Es eso de llenarte un bacanal de estímulos hermosos, de maravilla, como que te volvés lleno de música, que no importa si conoces todos los temas, la mitad, un cuarto, es algo que te impregna, sí, ¿no? Sí. Del arte, es el arte del siglo XX. Sí, ni hablar de lo visual. Clavó una cosa de luces fuerte, qué locura. Y creo que es eso también de decir... Haber podido, porque por supuesto que la mayoría de la gente no pudo. Entonces creo que va por ahí el tema de decir, che, yo, ¿por qué tanto yo anoche? Y había, por ejemplo, la Fabi estaba tomándose un mate cocido. Sí. Bueno, y yo estaba viendo cómo salían fuertes artificiales. Pero sí, es eso de también de la, creo que es de la comilona. De que termina de comer el otro día de decir, qué montón, Y siempre está el que viene y te dice, porque si hay algo que tenemos que cruzar en este mundo... Es la culpa, y mira, y hay gente que está chupando piedra en África. En Biafra. Bueno, eso no importa, chicos. En Uganda. Bueno, no sí. Se la saqué yo a la comida. Gonzalo dice: claro. Guache, mi viejo y mi suegro volvieron a las 2:30 de la mañana totalmente activados. Sí. También salimos del show de Paul McCartney y yo estaba, y ahora sí. Pétalo. Y esto, y a la media hora. Ah, sí. Era sueño de niño. Yo ayer volvía manejando y la miraba a Lola y decía. Y si yo le digo ahora que maneje ella y yo me acuesto en el asiento de atrás, claro. Porque si salimos, esta cosa de cuando uno sale, bueno, ¿y dónde vamos? Perro que lo largan, el perro de departamento lo largan en la plaza. Ahora, apenas cayó todo, yo no daba lo que sea. Me aparecía Paul McCartney, me decía, vamos a cenar juntos. Sí. Y la cama. Mañana, y Paul, a la cama. Mañana. Sí, nos vemos mañana. Y tiene, bueno, el detalle, tiene 82 años. 82 años. Ah, es que te hincha los huevos. Pero no toma un vaso de agua, no tiene un tecito al lado, yo nada. Yo hice pis 5 veces. Sí. Él nunca fue al baño, nunca. Yo fui al baño en 1985, fui al baño en una parte de Oladí Olada. Sí, era un momento para ir al baño. Fui al baño... Bueno, mucho en la previa, porque en la previa había un DJ de Paul McCartney en toda la gira que te tiraba todo el fanservice. Un montón de canciones, todas enganchadas, visuales, históricos, cronológicos, que iban
y venía. Entonces ya estabas, que en un recital normalmente te pueden hacer una previa de canciones, pero suenan más bajitas, sí, o son de otros artistas. Acá era también de los Beatles, sí, y de Paul McCartney. Es muy difícil que te pongan la previa de, con lo que vas a escuchar. Claro, sí, es rarísimo. Mira, acá están las fotos, los que estén en... En YouTube, en YouTube. En YouTube. Están las fotos donde están los paparazzi. Acá pregunta Chicho, ¿cuánto gastaste en escabio? 100 lucas, para mí, no estaba caro el escabio. ¿Qué para estaba? Estar en 15 el Fernet. 15 el Fernet, pero vaso grande, grande. Vaso grande. 15 la birra, 15, 16 estaba, por ejemplo, el Campari y ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Qué para hacer? Vaso de litro, ¿no? Sí. Vaso de litro. Grande. Para hacer un recital de Paul McCartney en el Kempes, nunca tenías que esperar para tomar algo. Que yo decía, acá porque nos vayamos a tomar algo. Fila. Yo hacía baño barra. Sí. En medio tema. Sí, sí, sí. No, nunca me perdí nada. Y para mí, 15 lucas de lo que estamos hablando. 15 lucas. Un fernet. Preparado, ¿no? Bien preparado. Bien preparado, bien, bien. De litro. Muy buena atención. ¿No esperabas? No, me parece caro. Y bueno, a mí. Chupado, ¿no? Iba, buscaba. Yo, más o menos. Salía el. Iba a la barra, un poquito más de hielo. ¿Querés más fernet? Me decían, ¿querés más coca? Sí, ah, eso también. ¡Gran atención! También eso, Fabi, inédito. Me hacían el fernet y me decía, probalo a ver si está sí, bien. Sí, fíjate, claro. Ah, bien. Y ya me da miedo. Yo decía, no, está bien. Se nos quiere hinchar el huevo. El puro, estacionamiento, puro, 5 lucas. Aplauso a los naranjitas. Uy, no se pagaron. Que la sociedad les pida disculpas, que ayer fue todo el día... Oh, va a ser 20 mil pesos y te van a chorar el auto. Tienes que llamar al 911. Claro, 5 mil pesos. Tenemos que saber de que nosotros ni siquiera es que entramos al estacionamiento del Kempe. No, estaba lleno el estacionamiento afuera. Una organización bien organizada, piola. Esto que decimos, 5 mil pesos, yo iba ya diciendo, bueno, yo no voy a tomar porque se me van 40 lucas en la naranjita. Porque sí, claro. Organizado, yo no estuve más de. Yo soy de madera, Fabi, para estacionar, para buscar todo. Gracias a estos tipos, no estuve más de 2 minutos para encontrar el lugar. Impresionante. Me dicen, hacete ver, la próstata 4 veces el baño. En 2 horas y media, pero tomando trago. Sí, estuve tomando birra, fernet, no paré de tomar nunca. Pero me lo voy a hacer ver, cualquier cosa. Acá dice, a mi viejo le cobraron 10, porque capaz que haya estado... Porque ya llega un momento en el que... Estamos hablando de los naranjitas que estaban ahí, claro, laburando al frente del Kempe, ¿no? No, es capaz que allá, que se, en Villa Belgrano ya salía más caro, pero acá o era... más cerca del Kempes. Que es más, cuando yo le digo al tipo, digo, ¿cuánto te debo? Y me dice, 5.000. Mm. Yo, el cuánto te debo, dije, acá me puede contestar lo que quiera, sí, si yo ya estoy acá. Claro, o sea, si ya, no me quiero, puedo ir. No quiero renegar, me quiero bajar. Claro, y quiero. Dice acá, maestro, no está bien que cobren 5.000 los naranjitas. Según Quinteros, el ministro de Seguridad debería ser a voluntad. Sí, no. Bueno, se pero... supone... Se supone. Reality. Sí, y también según todos los gobiernos que han pasado, el sueldo tendría que alcanzar para el estilo de vida que una persona tenga, pero de todo lo que... Argentina, realidad. A ver, en el lugar, para mí, el laburo que hicieron ahí, para lo que sabemos que puede significar, todos identificados, con el uniforme, con ahí... Y bueno, Argentina, no resta ir a un show masivo en Brasil. Sí, ni hablar. Y no... Ni hablar. Es otro cantar totalmente distinto. Sí. No, y no digo de organización y qué sé yo. Uh-huh. Acá dice, en la zona del cerro cobraban 10, claro. Pero eso ya no es del Chato. Por eso, ahí ya sí entran quizás los naranjitas, que son los que la gente... ya repudia, que son los que dicen, che, acá vamos a aprovechar, los paracaidistas, vamos a aprovechar. Dicen, la Copa América era un desastre y era Estados Unidos. Claro, sí, chicos, la Copa América casi lo suspenden, no se murió nadie de pedo, así que no se murió nadie. Qué momento, qué lindo. No, todo bien, era una barbaridad. La salida, bueno, al menos nuestra experiencia. Sí, la capaz que estábamos hipnotizados, sí, por algún encanto, claro, y anoche fue algo que murió gente. Capaz que yo tengo un guaso en moto abajo del auto y no me enteré. Sí. No, lo arrastré hasta acá, hasta a la radio. Verlo. Pero al menos lo que se vio, no se vio. Que sí, es cierto lo que hizo Popochi, al menos lo que nos pasó a nosotros. Yo no viví congestionamiento zarpado, nah, el estacionamiento. Ni la entrada ni de salida. En el estadio se pudo entrar copado, se pudo salir bien, se desarrolló bien. Yo vi a la gente contenta, capaz, por eso insisto, capaz que hay uno que dice, che, yo, a mi viejo le robaron un riñón adentro del recital, no sé, pero la verdad es que bien. Qué hermoso. Bien, y bien Córdoba anoche.
porque son esos lugares donde esto, uno va y espera que el naranjita sea una ortiva, que le cobre 20 lucas, que sea un quilombo la entrada. En la barra, que el barra, baño. Que te arranquen la cabeza con un trago, que falle el sonido. Sí. No, nada, 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 chicos. Y la gente se portó muy bien. Así y que, no llovió, chispeó un poquito. Lo justo y necesario para hacerlo épico. Gabriel, un tema un poco donde vos decías, no voy a llorar con este tema. 5 gotitas, frin, todos llorando. Momento de llanto, Blackbird. Momento de llanto, Something. Larry B, ¿a dónde lo acomodó? Larry B. Se mandó un un show de fuego artificial y luces. Leave and let die. Prendió fuego todo y no alcanzábamos a terminar de ese hypeo que inmediatamente se sentó y empezó a tocar Larry B ahí. Claro. Bueno, ahí sí, fue un momento donde lloraba hasta el que no tenía. El momento I've Got a Feeling con la aparición en la pantalla y en el sonido cantando a dueto. Con la ayuda de la tecnología de John Lennon. Una locura. Que parece Everybody's got a hot year. Sí. Everybody's got a good time. Oh yeah. Ojo hoy con eso que nos bajan bajaron todo el. Todo el streaming de arte lo bajaron por Beatles, chicos. Ah, bueno. Acá también miren, mandó fotos. No podemos poner nada de los Beatles. Acá nos mandó fotos. Yo he puesto de Lady Madonna. Ah, iba a decir que empecemos con Lady Madonna. No podemos empezar con nada de los Beatles. Sí, salvo que digamos, bueno, cedemos todo y bajan el vivo. Pero, así. ¿Y entonces con qué empezamos hoy? Ah. Bueno, pero ya lo podemos pasar un ratito. Sí. Podemos pedir una versión de los Beatles de, no sé, de Cachumba o algo así. Sí. O de la naranja climática. De la naranja climática. Hubo algo que sí me sorprendió ayer que no lo vi en mi vida. La sincronización de la pantalla con el vivo, pero no había un microsegundo de que de suele pasaje. Haber un delay, una latencia. Sí, ¿por qué? Porque siempre. No es que ponele, empieza, si vos empieza el video y después empiezan a tocar o a cantar, sí lo puedes sincronizar porque sincroniza el humano. Pero que vos a la mitad de un tema te pongan un video, o sea, por supuesto que está armado desde el principio, pero el momento donde canta John Lennon con Everybody's got a gun. Por favor. Everybody's on the sunshine. Oh yeah, oh yeah. Enfermo. Oh, yeah. Oh, enfermo. Yeah. La canción Here Today, la que le dedica a John. Solo Paul con la guitarra, escuchando su voz ya debilitada por la edad, lo hacía más emocionante todavía. Sí. Ahí fue donde yo llegué y dije, ah, mira, sí, va a llorar acá. Sí. Pues yo había dicho, qué bien llorar, yo en un recital de Paul McCartney. Devolé la Malvina, qué voy a llorar. Dale. ¡Pirata! Bueno, apenas empezó a cantar, empecé a llorar. ¿Nos bajaron todo con Live and Let Die de los Guns? Ah, bueno, ahí ya es otra cosa. Ahí puede ser distinto. Ahí es otra cosa. Vamos a lo importante, dice Chicho. ¿Cómo nos dejaron el campo de juego para el domingo? Debe estar excelente. Chicos, yo les digo, no sé cómo van a hacer, pero en el campo de juego hay unos plásticos blancos. No creo que puedan jugar bien el fútbol con eso. Ahí van a tener que ir con otro tipo de zapatillas. Porque eran unos plásticos blancos que yo dije, esto debe ser. Sacaron todo el pasto para que hagan un recital, pero bueno. Por culpa de los Beatles, ayer no pude ver el Basta Chicos por YouTube porque yo los veo a la noche y habían dado de baja esa transmisión. Ah, se baja toda la transmisión. ¿Qué es lo que pasa con los ingleses también? Oh. Todos nos sacan, todos. Pero qué rompe huevo la situación en YouTube. Te dejen. Dale, claro. Pero aparte, rompan los huevos con algo más nuevo, no con los Beatles. Buscan un problema honesto también. Los Beatles ya tendrían. ¿Sabe por qué los Beatles no son ya de dominio público? Que para mí tendrían que serlo. Debe faltar poco. Hay bandas que tienen que ser dominio público. Es porque están vivos todavía estos guasos. Porque está Paul McCartney, está Ringo, está Yoko Ono. Una vez que se mueren todos estos, ya tendría que decir, ya está, pónganlo para todo el mundo. Ah, qué hermoso que fue. Hinchame los huevos con el guas, por ejemplo. Que decís, bueno, necesita. Pero nada con los Beatles. Déjame poner los Beatles. De la belleza de un mundo onírico entre sueños, de un momento perfecto. Vamos a pasar al capitalismo. Uh-huh. Vamos a pasar a la calle. Ah. Porque jueves de por medio, este programa se transforma. No tiene nombre el bloque todavía. Feria Americana. No, eso es como regalo premio. Hoy hacemos un Tinder de negocios. Economía circular. Tinder de comercio. Tinder era. Era tu Tinder con tu. Con tu. ¿Y acá cómo sería, che? Tendría que ser como un. Como decía Víctor, como un. Estoy acá. Un shipeo. No, Víctor Venezuela. Sí. Un shipeo. Hoy le encontramos pareja a tu deseo económico. No, es muy largo. No, muy largo.
Bueno, pónganle nombre. ¿De qué se trata? ¿De qué se trataba esto, che? Este bloque es, por ejemplo, yo tengo para ofrecer hierba artesanal, hierba orgánica. Y alguien necesita hierba orgánica. Alguien dice, yo quiero hierba. ¡Pum! Se pasa el teléfono. Perfecto. El otro día, hace dos jueves... Es un clasificado, pero de emprendimiento. Sí, macheamos. Pata flambeada con gente. Desayuno, sorpresa, claro. Estaba la previa del Día de la Madre. Sí. Desayuno, sorpresa con como cinco. Sí. Por ejemplo, por ahí usted tiene un almacén y hay uno que dice, yo vendo trapo de piso. Y ahí macheamos dos emprendimientos. Que eso sería ya la gloria, ¿no? Machear dos emprendimientos. Que yo vendo trapo de piso y a mí en mi almacén me hace falta trapo de piso. Bueno, encontramos empresas de service de aire acondicionado. Sí, señor. Sí. No es trueque. No, porque acá es, si usted tiene un almacén no y yo. No es que hago... yo te doy y vos me das. No. Acá nos gusta la guita. Acá es todo plata. No lo vamos a ver tampoco, va a pasar así. Sí, y aparte, si hacen esta pelotudez de tengo un casco y vos necesitas. No, eso ya se ha hecho. Acá queremos, tengo un casco, ¿cuánto sale? El otro te da la plata. Si lo llegan a hacer como trueque, ni nos cuenten. No. Transferencia, factura, consumidor final. Tampoco permuto, nada. Eso es de hippie. Eso vayan a. Alba hasta chicos. Pero acá es. A contra la gravedad. Tenés un trapo de piso, sale 10 lucas, te lo compran por 10 lucas. Nada de que te lo compran por una flauta, por ejemplo. No. Primeramente pueden arrancar los oyentes diciendo qué hacen. Sí. Yo trabajo en tal empresa, yo presto tal servicio. O el otro día también, no sé, tengo una peluquería para los oyentes de sucesos, un 15%, por ejemplo. De lunes a miércoles. Fantástico. Encontramos gente con mudanza y los pusimos de novio en su deseo. Acá, por ejemplo, dice, yo soy enfermero, ofrezco mis servicios. Bueno. ¿Quién necesita un enfermero? Claro. Pues ya. Me imagino a alguien tirado en el asfalto ahora, mandando mensajes. ¡Una ambulancia! Matching Market. Sí. Dicen. Acá es milanesa con match. Matching Market. Bueno, ya le vamos a encontrar, Match. Lo primero que tienen que hacer es qué servicio prestan. Sí. ¿Qué empresa tienen? ¿Qué producto? Pasó por White Room, dicen. Me saqué el pelo hoy. Pero sí pasé la semana pasada por White Room. ¿Qué producto también, chicos, Porque si venden algo, avisen, porque por ahí alguien dice, che, a mí me pasó en el último que apareció uno que esto hacía desayuno sorpresa. Y a mí me vino de lujo para ir a proponerlo en un lugar que necesitaban. Después me dijeron que no, pero me vino bien para dato. Market con puré, tiran. Market con puré. No es malo. Buen día, con mi compañero vendemos frutos secos. Si escriben de parte de Milanesas con puré, 20% de descuento. ¿20? Y el envío a domicilio gratis. Lo quiero yo, Yo también. Frutos secos. ¿Cómo se llama? Pasa el Instagram. Claro, amiguillo. Pasa todo completo. Porque acá pasaron una. También sirve esto para alguna consultoría mínima. Porque eso acá, iba a decir. Por ejemplo, pasa el caballero una imagen con dos teléfonos. Bueno. Leandro, ¿y qué dice? Leandro y Eugenia. Leandro y Eugenia, pasen toda la data. Vamos a hacer acá, yo en los shows que hacía yo allá por el... No sé cuánto hace que no subo un escenario y vuelta. Allá por el 2023, ponele. Hace poco. Estaba vivo el Diego. Hacía un asesoramiento, asistencia al público. Sí. Acá vamos a hacer lo mismo. Porque, por ejemplo, ya de por sí les digo, y el que se ofende, lo siento mucho, chicos, se lo estamos haciendo gratis. Y sí. Acá ya empezamos con algo que está mal. Te manda que vende frutos secos y tómenlo como un asesoramiento, no como un das o cote. Te manda frutos secos, está muy bien la inmediatez. Aparecieron al toque, pusieron el descuento, todo. Ahora, no pasaron el Instagram. Pasaron los datos a la radio en una imagen. O sea, que tampoco podés copiar y pegar. Claro. Es como cuando yo le pido el CBU a alguien y me lo mandan una imagen. Es tremendo. ¿Frutos secos, todos o cuáles? Claro, entonces, la recomendación es, manden, yo hago tal cosa y te lo otra, el Instagram es pipipi, y ponerle un número de teléfono, así. No manden imágenes de los números. La vez pasada, lo habían dicho la vez pasada, o es medio antiguo decir la vez pasada. La otra vez. El otro día. La otra vez. Mi abuela decía la vez pasada. ¿Qué es así? Es... O la otra vez. La otra vez. O el otro día. El otro día. Claro.
me olvidé el miércoles decir. Pasado, no. El jueves pasado también. Yo creo que le hice mal porque alguien me pedía el teléfono de, por ejemplo, los frutos secos. Uh-huh. Sí. Y yo se lo mandaba. Claro. No. Y lo tengo que hacer al revés. Uno dice, yo quiero frutos secos. El que dice yo quiero, se lo mando el del frutos secos. Claro. Mm. Para mí es, lo tenemos que hacer más simple. Por las dudas, esto se vaya de mambo. Porque ya es mucho trabajo. Sí. Es, yo quiero frutos secos. Bueno, el Instagram de frutos secos es tal. Y que vaya en Ah, yo lo estoy pasando. Bueno, al de frutos secos, porque hay uno acá que dice, quiero info de los frutos secos. Claro. Le copié el teléfono y se lo mandé al de frutos secos. Claro. Pero si para nosotros, que él se encargue de su dato. Porque si nosotros decimos el Instagram, hay uno ahí que te mando que quiere frutos secos. Pero capaz que hay uno que está escuchando, manejando ahora un camión. Y dice, ¿cómo era el Instagram? Tal. Y no tiene Instagram. No, ¿qué? No pasó el Instagram. Hacete un Instagram, fruto seco. Un día nosotros decimos, tiene un montón. Dice almendra, almendras, castaña de cajú, nuez, mariposa blanca. Acá me van a hacer decir algo. Sí. Maíz frito, maní sin sal, con sal, saborizado. No sé, bueno, hippie. Todo. Azúcar mascabo, coco rallado, fruta glaseada. Yo lo entiendo si es un hobby. Que vos me digas, che, esto lo hacemos en los tiempos libres, por eso en Instagram tenemos. Pero claro, si es un emprendimiento, si es un Instagram. Sí. O capaz hacete no lo pasó. Instagram. Hacete un Instagram, porque nosotros ahora al aire decimos el Instagram es tal, y fuiste y te siguieron y te escribieron por Instagram. Acá hay un luthier. Ofrezco mis servicios en Zona Norte, restauración, calibración de instrumentos de... A mí me hace falta bajar las cuerdas de la guitarra, pero ¿qué? Soy de Zona Sur. Pero que están acá arriba, ¿te las bajo yo? ¿Para qué vas a traer otra persona? Eso, se están perdiendo los escenarios, Fabio. Uh-huh. Sí. Chicos, vendo herramientas e insumos para el herrero. No eso tengo Instagram. Eso empezamos hace unos meses llamando de parte de Milanesa con Puré, 15% de descuento. Bueno, es un Instagram, Instagram. Pero vos sabés que ya hoy. O pasó el número, no pasó el número tampoco. No, pasó el número. Sí, pero hoy es la última vez. ¿Quién se va a acordar un número de teléfono? Claro, 3513-267546. No. Bueno, el que ahora me van a disculpar. Aprovechen. Sí. Que lo puedes retroceder en YouTube. 3513-267546. La próxima vez que hagamos este bloque, me van a disculpar, me voy a poner el gorrito negro. Lo vamos a sacar buenos. Y voy a poner una. Y vamos a tener una. Bases condición. Y condiciones. Una condición. Es, si usted quiere participar de esto y que lo machemos con alguien, tiene que tener un Instagram. No un Facebook, no un Twitter, no un TikTok, no un número de teléfono. Tengo un Instagram y dele bola, porque si nosotros decimos y le mandan 5 mensajes y usted no abre nunca los mensajes de Instagram, tampoco le va a funcionar. ¿Qué es R1 Yamaha? ¿Un teclado o una moto? O un reto. Puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Una moto, sí. Una moto. Sí. Es una moto con ruedas. Con nosotros, ¿no? Sí. Una moto con ruedas. Yamaha R1 dice, tengo $15,000 y busco una Yamaha R1. Mm. ¿Cuesta $15,000 una Yamaha R1? ¿$15,000? Sí. No lo sé. A mí no me dejan andar en moto. Acá dice, necesito un elíptico. ¿Qué es un elíptico? Ah, inicio de tirar. No, ¿sabes qué es? Esa gila que caminas. Por ejemplo, a mí me sirve porque yo, como tengo hernia de disco, no puedo nada con impacto. Sí. Y esa que caminas, viste que hace así. Ajá, sí, sí, sí. ¿Te parece una divorciada del cerro? Sí. Eso. Aparte, tenemos ya exclusividad con radios, con deporte. Sí, claro. Sí, tal cual. Nosotros vendemos la mejor yerba mate agroecológica, Casta Nueces. ¡Opa! Tiene Instagram, Enzo Peralta. Bien, Enzo. ¿Y lo dejó ahí? Che, dame un canjecito de yerba. Otra vuelta, decía acá también, claro. Si la tienen foto de su Instagram, foto de o de su servicio, como por ejemplo, no tiene Instagram, pero tiene... Lo de los frutos secos, mándela de última y se la mandamos a Ulises. Ulises, yo te estoy mandando algunas cosas. Y de última, en la pausa. Porque esto, por ejemplo, ahora tiramos la puntita y lo desarrollamos en el próximo bloque. En la pausa le armamos el Instagram. Claro. ¿Por qué hacían todo? No sé. Pásame tu correo y tu nombre, por favor. ¿Qué querían? Y nunca ganaban plata. Aparte, nosotros decían, no queremos vender tanto frutos secos. No, gran, no puedo volver hoy a casa porque no voy a cenar porque tengo que armar el Instagram a 20 oyentes. Claro. Y te pagan, no. Por amor. No. ¿Qué dicen acá? El que te manda el CBU de imagen, mándale foto de los billetes. Más o menos. Voy a poner un emprendimiento de hacer Instagram para esta gente. Es buena. Uy, lo que están mandando. Se llama Community Manager. Sí. Che, yo no sé si me están haciendo decir.
Dice, florería 24 horas en Córdoba. Ramos, arreglos florales, coronas, frascos, de todo. Uh-huh. ¿No tendrá doble sentido eso? Che, lo que vendí es droga en forma de pollería. Eso. No nos trajo ni una patita de pollo. Nada. No es que hay que... no es que uno lo pide tampoco. Y no lo denunciamos, ¿eh? No, no lo denunciamos. Porque hasta le ayudamos a que cuente como que era... Que nosotros no íbamos a decir nada porque ella decía que manejaba jugadores de fútbol. Sí. Pero como no nos mandó ni siquiera... El pan rallado de algo. No, me arrepiento de lo que dije. No hace falta que nos manden cosas. No. Pero una foto de... Acá, mirá, tengo esto. Claro, el cosa. Premio. Nosotros necesitamos que nos muestren que usaron el premio. Eso. Dice, nomás. Ay, todos muy interesados con lo de los frutos secos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, Uli, ponelo en el stream. Hacele un Instagram, Uli. Y las primeras 6 imágenes para el muro. Ahí se están viendo las de las pantallas artesanales también. Y ahí está, venta de frutos secos. Y están los teléfonos en YouTube, ya lo pueden anotar. Che, qué lindo lo que están mandando de todo. Sí. A ver qué hacen acá. Fabrico muebles de... Acá me van a hacer decir algo. Melamina. Es... Espera, ¿qué es melamina? ¿Qué es melamina? ¿Quién cómo, soy? ¿Cómo ¿quién se traga melamina? ¿Quién? Agáchate. Melamina. ¿Quién es melamina? Agáchate, conocela. No. Fabrico muebles. Agáchate y dale un besito. Bueno, de melamina. Cocinas, vestidores, placares, rack, TV, etcétera, a medida. De parte de Milanga Compure, 10%. 10% extra, dice el presupuesto. No, pará. No, arroba no diseño. Funciona así. No, creo que lo vayan a dar. Está mal escrito. Acá porque diseño, dice, no diseño. No, bueno. No sí. Tiene la ñ en sí, el es esta madera la melamina. Dice, hola, como, chicos. Como en Javapés. Bien día, pasen el FAQ de los frutos secos. Media pila actualiza. Ah, pasa que está escribiendo con el codo. Pero como que pasen el FAQ de los chicos frutos secos. No sean tan, bueno, tan hippie, chicos. Háganse un Instagram porque yo no los nombro más la próxima vez que hagamos esto, si no tienen un Instagram. Con mi novia tenemos un emprendimiento de ropa para bebés y niños. Mire, arroba bodokekids-bajo. Ya me quedé sin dinero. De Zona Sur. Para los que vayan de parte de la radio, 15% de descuento. Bien, y bien. Manda su imagen con el Instagram. Che, qué lindo que está, ¿eh? Uh-huh. El de Bodoque Kids. Ahí está para que lo veamos en el stream, ¿eh? Muchos le dicen melanina. Error. Ese es el pigmento de la piel. Melamina es la vieja fórmica. ¿Qué me están haciendo? Ya está. Expertos. Acabas de decir que estás entregando a tu vieja algo así. Vieja fornicada se dice de última. ¿Cómo voy a decir vieja fórmica, loco? Está bien escrito porque la ñ no está en el vocablo mundial. Dicen de diseño amoblamiento. Claro. Sí. Diseño amoblamiento. Bueno, ahí lo pasamos. Eso es algo ya, chicos, que. Pero supérenlo. ¿Hasta cuándo? Habiliten la ñ, claro. en internet. Si y no todo. Tenés que poner N-I. Sí. No está la ñ. No te deja. Por eso está ahí. O sea, en el nombre principal, digamos. Claro. Porque viste que abajo podés poner tu nombre completo, ahí sí. Pero en ningún lado vos podés, en la web, podés poner una página web con una ñ. Claro. Acá hay un coach ontológico. Primera sesión gratuita, si es parte de la radio, Instagram, @ Marcelo Papa Coach. Bien. Ah, como Papa Roach. Claro. Ah, como Papa Coach. Estuvo bien. Pasa que, bueno, ahí tiene que compartir con Kerkeve. Con Kerkeve, sí. In two pieces. Uh-huh. A las piñas se podrían agarrar. Marcelo Papa Coach ontológico. Me gusta, ¿eh? Papa Coach. Papa Coach. Estuvo muy bien. Dice, gracias por la publicidad para el Día de la Madre. Vendimos varios desayunos para el día. Somos Momento Sorpresa en Instagram. Ahora vamos por la publicidad para Halloween. Uy, qué lindo. Así los peques de la familia decoran y juegan con nuestros box sorpresa. El Instagram es Momento Sorpresa. ¿Pero qué son desayunos para Halloween o es? Me encanta. Decoración nomás. Sean claros. Ahí manden una captura del Instagram. Claro, lo ponemos. Me interesa. 10% de descuento y envío gratis para los que vengan de parte de Milanesa Compu. Me interesa porque mi sobrino ama Halloween. Y está bien. Ama. A ver, los chicos ahora me llama. ¿Es este finde o el otro? Este. Halloween. ¿Este? Este. ¿Ya es 31 este? Para. Ah, no, el otro entonces. El otro. No, ¿y? No, este fin claro, de... Claro, no, hoy, el otro, este el fin otro. Es 20, otro. Es 20 y pico, es 24, 25, 26, 27 ahora. Uh-huh. Pero el otro. No, pero el otro ya no es octubre. Ah, el otro octubre. Ya no es más. 31 es jueves. Claro, este jueves. Viene. Y es este. La más chica. Se festeja este fin de entonces. Sí, las dos más chicas mías sí. Son también fanáticas. Me parece un...
Gran momento para los pibes, para los adolescentes, gran momento. Decoración de Halloween. Uh-huh. Es. Por eso digo. Se volvieron muy fans los niños. Es que es un gran evento. Sí. O sea, salen a buscar cosas, están en la noche de despierto. Mira, festeja Halloween y luquiate con nuestros tatús temporales. Bien. JBC personalizados. Hacemos que tus ideas peguen. Bien. Y el Instagram. JBC personalizado. Qué bronca que estoy teniendo, boludo. Vos sabés que no. Yo me llamo. Vos sabés que no. No sé, capaz que tiene y no está en la imagen que mando. A ver. Uno hace lo que puede, chico, también. Pero ahora se van a ayudar seguramente. Ya, si no ayudan. ¿Qué más tenemos? Tenemos todos los accesorios que necesites para tu vehículo. A saber, por ejemplo. Funda, escobilla, óptica, faro. Bueno, la escobilla es. La escobilla para tocar la batería, para tocar jazz. No, es para la, para la. El limpio parabrisas. Ah. Que eso uno siempre le deja dar bola hasta el día que llueve y a dice. A la flor le hace falta uno. Ahí ya lo cambió. Ah, ya lo cambió, bien. Sí, sí. Diciendo que vienen de los sucesos, 15% de descuento. Está bien. Arroba Impulso Cars. Arroba Impulso Car. A ver, me lo voy a chumbear. Impulso Car. Arroba Impulso Car. Les voy a ir chumbeando los Instagram también. Porque que tengan una. Yo también estoy haciendo eso. Claro, porque que tengan tampoco significa que esté bien. JBC personalizados es así, entre JBC personalizados. Sí. Acá, Impulso Car, ya te digo, la última publicación fue el 18 de septiembre del 2023. Claramente no le dan ni tronco de pelota. No. Pará, Impulso Car, ¿qué pasó? Ni tronco de pelota le dan. Es un año que no entra. Bienvenido a Impulso Cars, venta de accesorios y autoparte para tu vehículo. Esperamos tu consulta. Está el número que, por como veo en las publicaciones, el número de capa que ya tampoco es de ellos. Uh-huh. Pero bueno, denle bola, chicos, porque si ahora alguien les escribe, va a quedar regalado. Ger dice que hace remeras y buzos al por mayor. Mira. No sé, como Mario disfrazado. ¿Pero cómo hace? Como la.tienda.cba. Ok. Ahora, no ha ofrecido todavía ningún descuento para la gente que venga de parte de Milanesa Cofure. Contó. La tienda. Contó. Dijo yo hago Todavía no apareció, aparte de los frutos secos, todavía no apareció nadie que diga, chicos, necesito lo que ofreció tal. Ah, salvo el de... Todavía claro. No hemos tenido macheo en este momento. La tienda CBA tiene un lindo perfil. ¿Sí? Sí. Lindo perfil. Qué bien. Servicio de enfermería, mira. Les pido mil disculpas, dicen acá. A ver. Yo tengo aversión a las redes sociales. Sé que está mal. Y a la plata también. Que debo aggiornarme los tiempos que corren, pero es más fuerte que yo. Aparte, no tengo ni idea cómo se hace. De todas formas, hago muebles de melamina. Oh. Si les interesa el que me llame nombrando la radio... Visita de medición, diseño y presupuesto sin cargo. Bueno, muchas gracias. Búsquese una sobrina, un dicen sobrino, acá, alguien. Ariel. Que le haga el Instagram, no rompamos los huevos. Porque esto es como decir, chicos, yo me abrí un kiosco en General Paz y Colón, pero le tengo aversión a las golosinas. Sí. No soporto las golosinas. Me abrí un banco y le tengo aversión a las transferencias. Cajeros, claro. A los cajeros automáticos. Sí, dale, sí. Chicos, ponga a alguien que le haga una. Una R1 buena sale 25.000, motor 1.000, 4 cilindros, 320 kilómetros por hora velocidad. ¿320 kilómetros por hora? ¿A dónde eso? ¿A dónde hace? Sí, pero con 15 entonces no le alcanza. No le alcanza. Ah. Está hay corto que juntar con 10. Un poco más. Salvo una usada, ¿no? Mm. No sé si eso es nueva. Tender podría llamarse, donde colgamos necesidades y servicios. Como la canción de Blur. No, ¿por qué? Porque Tinder, Tender... No está mal. No está mal. No está mal. ¿Qué más nos mandan? Soy Mariana Eligis, de Marroquín. Ah, bueno, Marroquín, chicos. Amamos, sí, gracias. Marroquín es de la casa. Sí, sí, sí. Si vienen de parte de Milanesa Compure, hoy y mañana, atención, hoy y mañana. Ahí va. 20% de descuento. Qué bárbaro. Recuerden que siempre está también el descuento de Rock and Film. Sí. Rock and Film, 25% de descuento con el código Soy Suceso. Sí, señor. Los diseños que tienen. Ayer cruzamos varios oyentes con remeras de Rock and Film. Sí, y un buzo. Sí. Ah, un buzo, uno con un buzo de Charlie. ¿Sabes por qué me di cuenta que era Rock and Film? Porque es un motivo que yo quiero. Y le ve la calidad, el estampado. Se nota. 25% de descuento siempre, ¿eh? En Rock and Films, que aparte, si lo pagas con transferencia, tenés un 10 más. Sí, un montón. Descuento 25% en Loxuar y Gianara. ¿Qué es eso, che? No sé. Te hicieron decir algo. Sí. Agáchate y dale un besito. Etreo multimarca. Etreo. Ah, Etreo. A ver qué Etreo es. Multimarca. Cuando me dicen multimarca, yo pienso, ¿tendré una Play 5? Sí. ¿Qué es esto?
Acá está, Etreo Multimarca, tenemos 7.500 seguidores, la última publicación, ya te digo. Etreo Multimarca. A ver, la última publicación fue hace 3 días. Tienen una historia ahí vigente, así que hay una historia vigente. Ok, es de zapas. Ah, qué linda que están. ¿De ropa? Sí. No, es de ropa, De ropa también. Hay camisas. Hay zapas. Che, qué bien que andan, Qué lindo. ¿Y qué tiene esto que dio? 25% de descuento. 25% de descuento. Está muy bien. Gorras. Bueno, no digas así, Fabi, tampoco. estilo sin moverte a tu casa. Ah, esto es a domicilio. ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo es esto, che? Bedoya 281. Acá Horacio tiene un elíptico para vender. Mentira. Bueno. ¿En serio? Horacio. ¿Cómo está Horacio? Ah, fue por ahí. Acá en el WhatsApp. Había una persona que había dicho que necesitaba un elíptico. A ver. ¿Quién quería un elíptico para vender, Acá no hay hippiada. No, sí. Te lo cambio por... No, te arreglo el chakra. No, guita. La momo ahí. La papota arriba de la mesa. Sí. Atención, vendemos joyas. Y el envío es gratis, dice. Bien. Mira, acá dice, ese de pantallas artesanales. Hay Instagram y por lo que veo debe ser también un jipazo que no. Ah, que preguntan también. Porque sale, manda la foto. Lisandro es. Velador. El de las joyas es R-H-O, o sea, Ro, pero con H en el medio. Ok. Jo. Jo. Sería. Sí. Jo. ¿Qué más? Es R-H-O. Punto joyas. Punto joyas. Ro joyas. Necesito. Hay 10% de descuento para los clientes de la radio. Oh, Víctor dice. Igual nos sube una foto desde noviembre del 2022. ¿Qué hijo de? Sí, estoy entrando en el correcto, ¿no? Me interesa el de las pantallas. Me distraje por el trabajo y me interesó el velador estampado. Ah, porque mandó varias fotos con veladores estampados. Están lindos. Pero no mandó ningún dato más. Ay, ¿cómo es? Digo un Instagram. El de pantallas artesanales, Lisandro. Sí. Manda a Lisandro. Víctor Charras dice, yendo a Impulso Cars, necesito cambiar la escobilla del auto. Bien. Otra cosa que está bueno por ahí aclarar. Hay gente que por timidez, por colgarse, va a visitar clientes de la radio y no dice, vengo, lo escuché en la radio. Claro. No. Pero por eso ahí. Es el favorazo que nos hacen. Si van a cualquier lado, dicen, vengo porque lo escuché en la radio. Sí. Pero no, simplemente es como que nos den un abrazo. Sí. Eso nada más, del capitalismo. El año pasado habíamos empezado con el, así como estamos con el like al vivo, el pongan me gusta, habíamos arrancado en el Sibandi. O sea, si van a un lugar, digan. No funcionó. No. Porque después íbamos y decíamos, che, nos mandan un montón de gente que vino y te compró colchones, por ejemplo. Y dice, sí, acá nadie dijo nada. Nadie. Gente mala. Arroba pantallas artesanales CBA. Ok. Las pantallas. Ah. No es mala, pero es como que de comedido, de no, sí. Qué sé yo. Vergüenza. Mira si piensa, a veces claro. Vergüenza, a veces también la gente cree y le decimos, generalmente el... Una cosa que se repite en esta radio es que los sponsors la mayoría de las veces son piola. Y son oyentes siempre. Sí, y hay gente que piensa, Fabi, que si yo llego y te digo, ¿cómo te va? Vengo de parte de poner suceso, milanesa con puré, basta chico, lo que sea, piensen que el otro va a querer que le estoy pidiendo un descuento. Sí. Claro. Y en realidad es un... De manjín. Claro, en realidad es un... porque después nosotros vamos vine los clientes y dicen... porque me interesa lo tuyo. Claro, además. Entonces vienen la gente después, los sponsors, y nos dicen, chicos, no vino una sola persona en parte de usted. Y nosotros decimos, pero si tenemos como 10 fotos de alguien que estuvo... Che, los de Etreo Indumentarias... Sí. Están muy bien. Sí, hacen 25% de descuento en las marcas Loxo, Ar y Gianara. Me gusta. Re lindo, entré y me gusta mucho. No me quieren vestir. Lo de la tienda CBA, dicen que hacen el por mayor, remeras y buzos, 10% de descuento nombrando a Milanesa con Puré. Está bien. No cuento, ay, che. Ven, país de emprendedores esto, viejo. Qué bien. Hoy me tomo un corto en la City. Bien, Víctor. Ahí está. Eso nos gusta a nosotros. Víctor igual vive en la City, ¿no? Le gusta. Digamos mucho todo. City. Chicos, vendo cajas navideñas para las fiestas, dicen. Precio del por mayor para todos. Bien. No, por favor. Estamos tan cerca. Mariano Miller es el Instagram. Mariano Miller. Es cierto lo que dice el Fabi, ¿eh? Porque no, ya, no puede ser, no ya puede ser. Si faltara mucho, este mensaje hubiera sido una estupidez. Sí, pero, no, pero ahora interesa, ¿eh? Ya tienes una empresa, tenés algo. Yo con esto de... Vendo pelleto. Nunca trabajé en blanco, así que nunca tuve una caja navideña. Capaz que podríamos comprarla para nosotros. Claro, Los de las pantallas artesanales. Hola, milaneseros. Bueno, yo tengo una pyme de iluminación, vendo veladores infantiles y de equipos de fútbol, así que el que necesite le hago un 25% de descuento
para algún niño que sea feliz, que tenga su velador de Belgrano, Talleres, Boca, River, o de los Minions, de lo que sea, tenemos todo eso, pantallas artesanales, así que 25% de descuento diciendo que vienen de parte de la Suceso y especialmente de Milanesa con Puré, un 30. ¡Un 30 de Milanesa con Puré! Yo quiero todo. Pero, claro, todo, me interesa todo. 25%, chicos, es un descuentazo, ¿eh? Y es un gran esfuerzo que hace la gente. Sí. Yo te lo agrego el 30. Hago una consulta acá yo también. A ver. ¿Qué tenés para vender? Un oyente dice: 20% de descuento, vendemos todo de importación, lo que busquen. Importación. ¿Qué significa eso? Y el Instagram es tu pregunta, FM. Tu pregunta es: ¿cuán legal es esto? Que está... Sí. A ver. FM, entiendo que es FM-Tecno, ¿puede ser? FM-Tecno. FM-Tecno. A ver qué venden. A ver. Bueno, está activo. Sí, hace 13 horas publicó un cepillo bien, para bien. Perro. Oh, me gusta el cepillo para perro. Me interesa esta mochila. 20% de descuento hace. Me interesan estos parlantes, me interesan cosas. Estos vasos térmicos. Esos vasos térmicos están lindos. Estos son los clásicos lugares que venden un montón de pelotudes y yo las quiero todas. Sí. Este que te, el, la pastillita esta que te revuelve el café. Sí, oh, sí, también. Es básicamente ir a un chino, pero. Quiero esta lámpara. Mira la lamparita yo esta. También quiero. Esa lámpara redonda que no sé para qué, pero la quiero. Para drogarse y mirarla. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Venden controles? Estos auriculares con reloj, no sé para qué. O no mira sé vos, qué es, pero lo bueno, los que preguntaron la otra vez que yo tenía la consolita esa que tiene todos los juguetes, la tienen ellos acá. Mira, ahí está la consolita. Ahí está la consolita. No, ¿la con los jueguitos? Sí, esa consolita. ¿Y esto? Oh, yo quiero una. ¿Qué cosa? Pero reproduce, le pregunto lindo. Al de FM Tecno, oh, ¿tiene para los de Play 3? No, no. ¿No llegan a Play 3? Generalmente es hasta Play 1. No sé si ya habrán avanzado a Play 2, pero hasta Play 1 llega. Pero Madrid chipearon a Play 3. Pasa claro. El link, dice, no, es FM-Tecno. Porque quiero jugar a los juegos de Play 3, el PES 2014, 2013, pero 2012. ¿No tenés Play 4 vos? Sí. ¿Y ahí podés jugar lo de Play 3? Tengo entendido, ¿o no? ¿Y se puede chipear? ¿No está chipeado? ¿La Play 4? No. Mirá no lo que chipea, es. No se chipea. No sé si se chipean. No sé, ese cepillo para perro, chico. Qué bien. Che, mucho emprendimiento. Mira. Vendemos todo de importación. Lo que busquen, bueno, 20% de descuento. Hay plantillas ortopédicas a domicilio. Bien. Para vos, nada más. Licenciada en osteopatía, licenciado Luis Borges. Es osteopatía Borges con Z. Esa está bien la aclaración a domicilio. 20% de descuento para los oyentes de Milaneses con Puré. Muy bien, porque si necesitas plantillas ortopédicas, lo mejor es que no vayas hasta el lugar caminando sin tu plantilla. Es como cuando entrabas a un lugar a comprar barbijo sin barbijo, te decían no se puede entrar sin barbijo. ¿Y cómo hago? Está bien aclarado. Mi amigo el perro tiene, a ver si lo digo bien perrito en la situación, Martoru o Martoru. Martoru. ¿Qué es eso, che? Soluciones en repuestos viales. ¿Qué son repuestos viales? Que yo entiendo que alguna máquina que se encarga de hacer una calle. Sí. O los conitos. Por ejemplo, te robaron dos conitos de los que vos usas para cortar la calle, para pintar. ¿Cuál conito? Él te vende conitos. A una grúa se le rompe un diente. Él le pone el diente. Le pone falta. El diente. Está bien. Le hace perno y corona y todo lo demás. Claro. Está bien. 15. A ver, para. Míralo, mira, eso mismo dice. Solución en repuestos viales. Ah, bien. No sé si tiene Instagram. El perro. Sí, lo vimos ayer, el perro. Perro. Yo lo veo y digo, sí, ¿qué va a tener Instagram? No tiene Instagram. Pero sí, pero a ver, que no tenga Instagram, que no me venga congelada, porque debe haber unos pocos guasos más activos que el perro en el Facebook. Ah, claro. O sea, el perro ahora a mí ya no, porque se ve que ya me ha abandonado. Bloqueó. Pero durante años no había cosa que se diga al aire que no te llegue un mensaje del perro. Ah, bien. Así bueno, no pero hacen... Martoru, ¿usted bien? Martoru, servicio en repuestos viales, 15, 30 y 45 días de plazo de pago para los que fueron a Paul McCartney. Bueno, es raro, pero no está tiene. Está bien la búsqueda igual. Martoru no está en un montón a ver a Paul McCartney, o sea, alguna gente quiere comprar zapatillas de abre comillas él marca, cierra comillas, brasileras
Pero que tengan en 46, 47. Bien. Detalle grande. Ay, en la sala. Pero quiere brasileras. Brasileras tienen esta, que ser. Esta, ah, claro. No sé qué sería, pero. ¿Y cómo sé yo si son brasileras? Porque la otra vez también tengo una pareja amiga que le dije, che, fíjate que acá están haciendo esto de la venta de espalda trucha. Sí. Y me dice, no, lo que pasa es que nosotros las traemos de Brasil porque son mucha mejor calidad. Claro. Pero yo digo, ahora yo estoy oyente, aparece uno y dice, oh, sí, yo tengo la brasilera. Y se la da, que él, ¿cómo sabe? Él que Eu tengo zapatilla. ¿Y este Etreo multimarca no tendrá? ¿Qué tiene el Etreo? O el de que este, trae importaciones. Claro. Para mí hay algo también con el talle. Un 46-47 brasilero. Claro. Es distinto que un argentino o que un 9, claro. 10, 12 de Estados Unidos. ¿Qué talle pedía? 46-47. Ah, no, hasta el 45, dice. Ah, casi. Mirá, quedaste afuera por patón. Doble A Logística, los mejores de Córdoba. Está bien acá. ¿Qué hace Doble A Logística? Debe hacer logística. Menos mal que nos tiene una A más. Y sí, sí. Triple A Logística. Está bien, no, gracias. No, gracias. SS Logística. No, doble A en esto. Logística es lo mejor de Córdoba, pero qué servicio prestan, amigos. Claro. Acá dice fácil. Porque aparte, 50% de descuento está haciendo Doble A Logística. Un montón. ¿Eh? ¿Qué será? Ahí me empezó a asustar un poquito. Sí. Entregamos cadetería. Ah, está bien. Son cosas que yo nunca necesito, pero sé que la gente lo necesita un montón. Sí. Entregamos ventas online. 50% de descuento para quien nombre Milanesa con Puré. 50% de descuento los que hacen entrega de cosas. Casi tendrían que estar gratis. Sí, tendrían que ya estar comunicándose. Porque ya, ¿Tiene Instagram, Doble A Logística? La Play 4 no se puede chipear, pero se pueden comprar juegos digitales a mitad de lo que vale un juego físico. Pero no se vende digital no se venden digital los juegos de la Play 3. Yo tengo entendido que en la Play 4 se puede jugar el Play 3, pero no sé cómo conseguir los juegos de la Play 3. Ahí está el problema. El Doble A Logística es AA.CBA. Bien. ¿Y qué ponen un Instagram de cadetería? AA.CBA. No sé. Qué bueno lo de FM Tech, ¿no? Lindo, no, me arreglo. Voy a esto no es. Paso me gustó. Doble. Para, no lo encuentro, A punto. Para. ¿Son dos A o es la palabra no es doble A? Es doble A la palabra. Madre, que no. Doble A punto CBA. Nicolauti y Cele, logística inteligente para tu e-commerce, despachos de encomiendas en Córdoba desde 2018. Mira, por ejemplo, doble A punto CBA, sí, debería conocerse con el de las pantallas artesanales, sí, el de la ropa, el de las joyas, Nicolauti y Cele. Con los de los desayunos fruto, sorpresa, los de los frutos secos. Los frutos secos, que te tienen menos ganas de vender que los nadie. De doble A te hacen logística inteligente para tu comercio, despachos, encomiendas y trabajan desde el 2018. Y también podría. Venden tus productos, los llevamos puerta a puerta. Tienen historia, tienen una publicación de hace 21 horas. Están activos. Y si yo fuera ellos, también empezaría a pautar acá, cualquier cosa mande privado. Claro. Para el Día de la Madre. Ah, pues ya pasó el Día de la Madre. Sí. Así que doble a logística, está bueno. Che, ¿cómo hay de mensajes? Chicos, lo de brasileras es porque. ¿Por qué dicen? Estoy llegando mucho, mucho, mucho. Ah, no me da el bolsillo para comprar de marcas originales y soy patón. Bueno, patón, sí, y pobre. Ahí me escribió el perro Rueda. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque yo pensé que había muerto en Facebook, ¿no? Vendo dos joystick Play 4, promoción para Radio Sucesos y Milanesa con Puré. 43 mil pesos cada uno. Bien. Ah, bien. No, yo estoy vendiendo una Play 4 con dos joysticks. ¿En serio? Sí, se vende urgente. ¿A cuánto? No tengo idea cuánto sale. No hay un 50% de descuento para tu compañero. ¿Qué costará? Claro. ¿500.000? No sé cuánto sale una usada. ¿500.000? ¿600.000? ¿Por qué una Play 4 cuánto cuesta? ¿Un millón y algo? No, es que eso cuesta una Play 5. Una Play 5, perdón. Sí. No sé cuánto puede estar saliendo una Play usada. Play Simón, 4. Moda masculina, te viste y calza. 20% de descuento. ¿Tiene talle 46? Ah. Simón. Hay que preguntarle. 20% de descuento para los oyentes de la radio. Dice, Friedman ya probó las remeras de Simón. Ah, mira. La de la huella de Argentina. Les dejo mi Instagram, saludos para todos. Dice Celeste Sprelia, que es simon.moda.cba. Simón, punto. 20% de descuento, punto, hace Celeste. CBA. Simón, moda masculina. Simón.moda.cba. A ver, caché. Está bien acá esta sandalita. ¿Eh? Simón...
Si estás suscrito a PS Plus Deluxe, tenés acceso a algunos juegos de Play 3 y Play 2. No estoy suscrito a PS Plus. Pero tenés que estar suscrito a PS Plus. Pero cobran dólares. Pero una vez al año, son creo que $50 al año. ¿En serio? Sí. Yo te reveo con estas sandalias. Están buenas, ¿no? Muy lindas. Tengo Play 3 chipeada, guardada al pedo. Lo negocio con el Dorima y te la vendo. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro, Belén! Escríbanme, cualquiera de los dos a mi Instagram. Che, está bien la ropa esta de Simón. Sí, el poeta Adrián Vázquez necesita el servicio de doble A logística en este mismo momento. Así que en este mismo momento, yo lo que voy a hacer, Adrián, es copiar tu teléfono y mandárselos a los de doble A logística. Uh-huh. Así ya se arreglan entre ustedes todo esto. Y bueno, así pueden ir pidiendo, ofreciendo sus servicios y lo vamos mandando. ¿Eh? Pac, 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 pim, pac, pim, pac. Pim, pim. Se conocen, plata, hacen negocio, ganan plata y pueden pagar la cuota de la tarjeta. Sí, tal cual. Y si les va muy bien, empiecen a pautar acá, chicos. Mirá, imagínate. Por favor. Ahí me dijeron que es el efecto de derrame. Sí. Derrame de ojo. Ah, Escuela de Formación Deportiva. A ver. Mira. Inscripción gratis. Se quedaba ahí. Claro que. Y 10% de descuento para los oyentes de la radio. Nombrando la radio. Inscripción gratis y 10% de descuento. Wow. ¿Cómo es el Instagram? ¿Cómo es? Arroba esc. 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 Sí. Punto deportiva. Okay, mira, para los que tienen más chicos de ustedes, más chicos suyos, tremendo, ¿no? Para formación en fútbol, básquet, volei, hockey. Ay, qué lindo. Y deporte para toda la familia. Esto es de Anfunes. Esteban Gascón. Sí, barrio de Anfunes. ¿Dónde sería? Acá, cerca del centro, ¿o no? De Anfunes. No, de Anfunes. A Córdoba, Güemes. ¿Dónde es de Anfunes? ¿Güemes? ¿Puede ser? Esteban Gascón. Barrio de... ¿Dónde dicen? Kurt Herramientas, concesionario oficial Karcher. Vendemos máquinas de limpieza. Opa. Con accesorios, repuestos, servicio técnico. Hidrolavadoras. Aspiradoras. Bien. Limpiadoras de tapizado. Bien. Para los que llamen de sucesos o milanesas con puré, 15% de descuento en máquinas. Bien. Arroba Kurt con K, ¿no? Como Kurt, bien. Kurt Cobain. Okay. Kurt Herramientas. Bien. Sí, también es bien. De la casa, ¿no? Manda seguido. Sí, muy oyente. Buenísima la data de los emprendimientos. Ya agendé a los chicos de logística. Siempre se me complica el tema de la entrega de mis productos. Gracias. Bien. Bueno, ahí hay otro. Bien. Muy bien. Bueno, espectacular. Espectacular. Bueno, arranquemos. Pueden seguir mandando, ¿eh? Porque sí, venimos con otro bloque, pero ahí después vamos haciendo referencia. Y después viene Roberto. Así que después podemos ahondar en estos temas. Hoy jueves, ¿qué pasamos de el arte? De la belleza, uh-huh. A también el negocio, el capitalismo y la empresa, uh-huh. Que es otra forma de arte. El otro ¿verdad? Arte, que es el arte de ganar plata, sí. También, chicos. Que bueno. Bueno, ya volvemos. Arrancamos, Rini, llévalo donde vos. Blackbird. Buen día, Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the line of a dark black night. Blackbird
wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Vamos a una tanda y enseguida regresamos con Milanesas con Puré. Es Córdoba. Es Milanesas con Puré. En 2024. Tómalo como quieras, de Toro. Toro con soda, con tu gaseosa favorita, con jugo, con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste. Tómalo como quieras, la promo de Toro que más vas a disfrutar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Continúan todas las promos y descuentos en las farmacias del Hospital Italiano. Antiácidos hacia top, 30% off. Cremas Nivea, Dove y Shampoo Johnson, 35% de descuento. En octubre, seguimos sumando beneficios en las 10 sucursales de las farmacias del Hospital Italiano. Ahorra al mango con Naranja X y Sani Plus. Del 14 al 25 de octubre, aprovecha con tu tarjeta de crédito 9 cuotas cero interés en Sani Plus, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Naranja X, qué lindo es poder. Costo financiero total 0%. Más información en naranjax.com. Atención, amantes del pomelo. La nueva Fanta Pomelo llegó con toda. Mirá, está tirándote onda. ¿Ya conoces sus encantos? No te preocupes. Fanta Naranja no tiene celos de la nueva Fanta Pomelo. Fanta sabor pomelo, bebida sin alcohol clasificada con sabor pomelo, exceso en azúcares, exceso en calorías. Fanta marca registrada de The Coca-Cola Company. Speak English Institute, escuela de inglés para niños, jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas. Nos encontramos en Entre Ríos 3434, San Vicente. Speak English Institute. Todos los niveles, todas las edades. Seguinos en Instagram como speakenglish.institute. Conocenos 3515-092-163. Speak English Institute. Inscripciones abiertas. La moto de tus sueños está en Jumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Jumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Jumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Sujeto a promoción crediticia. Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 351-351-666 o visitanos en www.sumesalud.com.ar. Sume Salud, estás en nuestros planes. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. El panadero en casa, soy yo. Compro los más ricos criollos, medialunas y facturas de panificados para tu horno. Siempre frescos y artesanales. En un golpe de horno, ya están. Escribinos al 3517-198524 o en Instagram panificados-para-tu-horno. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Compras el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. Sí hay plata. ¡Qué bueno! ¡Aprovechalo! En Nuris Muebles, vení a tu mueblería de la Castro Barros. Bajo mesada, de 1.20, 99 mil pesos. Mesa de luz, desde 45 mil pesos. Grandes descuentos. Pago contado, tarjetas hasta en 12 pagos y la mejor atención. Nuris Muebles, Castro Barros 993, teléfono 155-50-8666. Envío sin cargo, dentro del anillo de circunvalación.
Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. El intendente Daniel Pacerini dejó inaugurado el CPC número 17 en el histórico barrio General Paz. Un espacio que a través de la descentralización administrativa y operativa del municipio llevará soluciones a más de 20.000 vecinos de la zona este de la capital. Escuchar y atender las necesidades reales de la gente siempre fue nuestro compromiso. Hoy hacemos realidad un largo anhelo de los vecinos, sumando un nuevo CPC en nuestro camino hacia una ciudad cada vez más descentralizada. Seguimos construyendo una ciudad con presente y futuro. Córdoba Capital. Atención sindicatos, gremios, empresas, clubes, obras sociales, gimnasios, negocios y pymes en general. ¿Ya pensaron en el regalo de fin de año? Tu logo en bolsos, mochilas, riñoneras, cartucheras, materos, Marroquín. Envíos a todo el país. Seguinos en Instagram, @marroquin_cba. Poné tu marca con Marroquín. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Fábrica de envases Robert Pack. Todo para la industria gastronómica. ¿Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que lleguen bien? 479-4614. Calidad y precio Robert Pack. Perfiles Comechingones. Hierro, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones, PPA y mil productos más. Perfiles Comechingones. Tenemos cuota simple, 6, 9 y 12 cuotas y crédito Mancor, todas las tarjetas. Perfiles Comechingones. Maestro Vidal, 1567. Empezá a diseñar tu espacio con Habitare. Sillones de diseño, calidad y comodidad. Podemos asesorarte con nuestro equipo de arquitectos y diseñadores. Sillones de alta calidad, confort y estructura extra resistente. Conocenos en nuestras redes, @habitare.muebles. O visitanos en Villa Allende Shopping. Acércate a la calidad. Vení a Habitare Muebles. Porque sabemos lo que es un dolor de panza después de un chori. Porque sabemos lo que es un dolor de cabeza después de un baile. Porque Medical, medicina privada, es cordobesa, como vos. Las mejores clínicas y sanatorios. Centro médico propio, turnos médicos dentro de las 24 horas. Búscanos en nuestras redes. Medical, medicina privada. La salud de Córdoba en manos de cordobeses. Se vienen las lluvias, no esperes a que sea demasiado tarde. Marcu, distribuidor oficial Sika y Mapei. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marcu.com.ar y en las redes como Marcu S.A. Teléfono 3518-725753. Estás escuchando Milanesas con Puré. Todo lo que tiene que ver con vivir la mañana cordobesa. Milanesas con Puré. Milanesas con Puré. Milanesas con Puré. Hay noticias, chicos. Dean Pune está cerca del Arco Córdoba. Primer dato. Sí. Segundo, acá me dicen en el dato de cómo sabemos si son brasileras, las Adidas serían Adidiñas. Adidiñas. Uh-huh. Adidas. Alguien vende acá camisetas de fútbol importadas y retro. Bien. Me interesa. Me gusta. 10% de descuento por la radio. Es se puso la 10. A ver. Se puso la en letras. Formato letras. Sí. Se puso la letra 10 número. Bien. Se puso la 10 camisetas. Ok, bien. A ver.
Hace 3 meses arrancamos, pero de a poco. Bien. Hoy se usa mucho, por ejemplo, ir a unos 15, a un casamiento o a un evento. Onda, saco, pantalón, una zapatillita y abajo una camiseta. Una camiseta de fútbol. Camiseta de fútbol, sí. Pero que generalmente no queda mejor cuando es una retro. Sí. Una camiseta de antes. No una, por ejemplo, la de ahora, porque queda como que dijiste, bueno, voy con lo que tengo ahí. Pues podemos hacer algo con respecto a las camisetas. ¿Qué? A ver. Ay. ¿Se puede juzgar, sacar un perfil en función de que nos manden foto de su jugador favorito con su camiseta favorita? Me gusta. Oh. Che, pero no tiene... Me gusta Verón con la del Parma. Claro. Y tienen que buscar en Google Verón Parma, nos mandan la foto al WhatsApp y va para... Y lo juzgamos. Lo juzgamos a partir de las 10:50. Bien, me tenemos gusta. Un problema. No sé si es tanto un problema. Porque la gente de Talleres nos regaló una camiseta de Talleres. Entonces hoy... circa 10:50 podríamos jugar y entre la gente que se anote sacamos una camiseta de Talleres. Claro. Ahora, ¿qué hacemos con Belgrano, con Instituto, con Racing? ¿Qué pasa que no nos mandan también? Pregunta, la gente que se puso las 10 camisetas. La gente que se puso las 10 camisetas. El Instagram. ¿No lo encontrás? ¿Se puso las 10 camisetas? No, no existe. ¿Se puso las 10 camisetas? ¿No existe? No, a mí no. ¿Aportarán alguna? ¿Tendrán alguna retro de Belgrano? Bueno, ¿o Instituto? ¿O de Racing? Bueno, la gente, para sumarle al juego, aporta una casaca a elección. ¡Bien! Ok, entonces, tenemos detalles. Ya vamos a conseguir más. Tenemos 20 y pico de minutos para eso. Manden ahora al 351-3506-360 la foto de su jugador favorito con su camiseta favorita. Claro. De toda la historia. Y ahí vamos a las 10:50 ponerla en Sucesos TV y sacamos un perfil de la fanática. Vale, por ejemplo... un jugador argentino con la camiseta argentina es muy fácil. Ah, pero puede ser, no sé, Ortega. Claro. Me gusta Ortega en 98. A mí me gusta Batistuta en la Fiorentina, por ejemplo. Claro. Es lo que yo hubiera mandado. Con la camiseta de Nintendo. Sí. O, Super Nintendo. O, por ejemplo, el pájaro Dybala, dijera Ulises, con la de la Juventus. Me gusta mucho eso. La blanca y negra. Ahora, para esto de las camisetas, tienen que entrar a Sucesos TV. Y sí. Sí, obvio. Y, sí. Menos no. Sucesos TV, necesitamos superar ciertas marcas. Uh-huh. Necesitamos que se suscriban, que le den me gusta. Hablando de eso, hay buenas y malas noticias. A ver. La mala primero. La mala primero es que estamos en uno de los que no está mal, pero quizás en las últimas 2 semanas para hacer las 10 y 24 de la mañana, sí. Estamos en uno de los números más bajos de espectadores. ¡No! ¡Flojísimo! De las últimas 2 o 3 semanas. Che, viejo. Arranco con la música de tensión. Me hace mal la música de tensión. Hay que reverla. Es como que venimos manejando de un 100 para arriba, sobre todo a esta hora. Paso. Y no llegamos a 100 ahora. Bueno, necesitamos superar los 150 para sortear las camisetas. Son camisetas oficiales. La de taller es oficial. Sí. Y la otra son... Es la nueva, aparte. Claro. ¡Oh, qué lindo! Che, si no entran, me la quedo yo. Con Belgrano, que nunca nos manda camiseta. Fede Gaitán, por favor, si estás escuchando en este momento. Marcelo Ferraro, por favor. ¿Qué pasa con Instituto, que nunca manda camiseta? ¿Cómo se llama el presidente de Instituto? Cavagliato. Juan Martín. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? ¿Por qué Fassi no nos da así todo de buena onda? Capaz que para él es más fácil. Eso. En el ámbito de las buenas noticias... ahí acabamos de tocar los 100. No participo por lo que me hiciste detalle. No. No participa, sí. Tenemos un 70% de me gusta con respecto a los espectadores. ¡Ah, bueno! Bueno. Conéctese. Que no lo vemos. Esperando algo más. Corazones no nos dan y no lo puedo explicar. Dale. Magia será viva. Sí.
Ah, hablando de remeras, hace falta que se conecten y que se presenten los que ganaron las de Rock and Pins de ayer. Hace falta que se conecten para sacar el talle. Bien. Como estaban en YouTube, no estaban para preguntarle el talle. Ivana dice, mi like está listo, participo por camiseta. No se participa, sí, Ivana, pero sí. No, pero muchas gracias. No se participa, sí, Martín. Y la magia será viva. Momento, Yuya. Viene mi parte favorita de la canción. Acá es donde frenamos en la ruta a robar una estación de servicio. Bailando sin razón, pero no hay reacción. Parte de Blink. Cuestión, quizás no nos ven bien, tal vez los nuestros. Llegó la policía, nos subimos al auto y seguimos huyendo de la vida. Like al vivo, por favor. Bombo negro nunca falla. ¿Cómo dice? Sí, acá estamos. Suben los espectadores, suben los me gusta. La magia será viva. Okay. Hola, milanesero, buen día. Nardo, recién estoy escuchando el tema de la Play. Sí. Nada más que no podía mandar mensaje. Sí. Estuve el fin de semana en un shopping conocido de Villa Cabrera. El de shopping. Estaba la Play 5 en 1.350.000, sí. Y la Play 4 en 1.200.000. Nueva. Obviamente nuevas, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué debe ser eso? Porque ya Sony debe estar queriendo que la gente compre el 5. Y sí, obvio. Porque sí. Después será. No, pero medio. Acá ha venido una usada en 400.000 pesos. Claro. Un oyente. Porque ya a Sony no le, a Sony no le debe convenir el que la gente compre el Play 4. Ya quieren que compre el 5. Bueno, pero no me parece negocio igual venderla más barata. No, pero él, a ellos no les conviene que la gente siga comprando el Play 4. Sí, claro, es verdad. Che, los de la naranja climática, esto no lo chequé con Rini, pero tienen la cara más pícara que otras veces. ¿Qué pasa? Pasó. Ayer no estaban bien. Están como en una. Así decía el Turco Güeves. Están en una. Pero bueno, están. Sí. Yo lo veo ahí. Tengo entendido que todos estos días estamos bajo el reinado de Ulga. Ajá. Ulga de Jong era la tecladista, ahora pasó a ser la front woman. Sí, y que la viene rompiendo. De la banda, de momento. Es más, el tema Like al Vivo lo canta ¿Pero ella. Pero vieron el... Podemos describir... Dardo, vos podés describir cómo está vestida Ulga, sin opinar de cuerpos... Pero con respeto, ¿se puede describir, Nardo, para la audiencia? No quieren aparecer en cámara. No. Para una descripción de vestuario. Incluso se asoma... En pelotas. Se asoma medio así, que tiene como esta que se llama, no sé cómo se llaman, vos debes saber, Fabi, que es como una recontra oversize. Sí. Pero que es cortita, acá como una pupera. Que le apela... Algo así. Sí, pero como así, como yo le digo pupera oversize. Una solerita. Algo así, que es apenas baja de los del pecho. Sí. Pero y ancho. Abajo tiene. Y muestra underboob. Un jean tiro bajo. Ah, bueno. Muy suelto. Okay. Como muy suelto, pero como mucho. Muy de ahora. A lo Cristina Aguilera en Dirty. Sí. Acuérdense que Ulga debe medir cuánto. Ulga, unos 55 por ahí. A los 54. A lo Britney. Claro. Como yo. Y tiene unas zapatillas con como una plataforma alta. Una zapatilla como que tiene un hondón. Zapatillas con taco. Así que, pero bien, Ulga, ¿eh? Está muy bien. Buenísimo, Ulga, ¿eh? No quiere pasar el Instagram. La superioridad hegemónica. Sí, está al par. Así que... ¿Canta ella hoy entonces? Sí. Está cantando bien. Está Rini con nosotros, Rini Paredes. Sí, perdón, lo que pasa es que Donovan los clavó, no los llevó ayer. No los llevó. Y después se pusieron a ver la grilla de lo que va a ser el próximo 11 de enero, el Boom Boom. Y se entusiasmaron con uno y dijeron, queremos hacerle un homenaje, cantando una de sus canciones. Bueno, está bien. Ok. Está bien. Ok. ¿Alguien se irá a ofender? Porque ahora todos se ofenden con las versiones después. Vamos a conectar entonces. Ay, se metió a la sala Rini Paredes. Sí. Bueno, ¿qué hay luces de boliche en la sala Rini?
Bueno, acuérdate. Bailas de mini falda. A ver. Qué risa que me da. Oh, se prende la disco. Porque se te ve la tanga. Vista azul, molino rojo. Y no puedes esperar. Esquizosónica. Que te lleven de la mano. Qué bien canta. Que te inviten. A ver. Laura, siempre cuando bailas y se te ve la tanga y de lo rápida que sos. ¿Qué bando? Vos te sacas la onda, chica. Onda Billie Eilish. Sí. Martín Huergo. Oh, qué bien. Como siempre, Black Sheep, qué bandón. Control 6. Claro, una María Becerra, una Billie Eilish. Oh, qué versión. Qué versión. Que están en suceso, ustedes están viendo el fiestón que hay en el streaming. Bailas de mini falda. A ver. Qué risa que me da. Porque se te ve la tanga y no puedes esperar. A ver. Que te lleve. Cuando bailas, aquí se te ve la tanga. Y de lo rápida que sos. Miedo. Vos te sacas tu tanga. Vos te sacas la onda, chica. Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y le das para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. A la naranja climática. Qué bien. ¿Cómo pasa entre Billie Eilish y Nicki Nicole, María Becerra? Qué bandón, boludo. Qué bandón. Muy y cómo bueno. Suena. Y yo ya no sé cómo explicarle a la gente que no se participa diciendo participo por la hay que guardarlo. Por Dios. Es más, con este quilombo que hay con los copyright. Pa, pa. Tapiola, loco, me gustó esta versión. Ah, esta ahí sí. Está. Acá me van a disculpar, pero con todo el quilombo que hay de copyright, que nos bajan el coso y todo, yo lo que empezaría a hacer es, ya tenemos un bagaje para escuchar todo el tiempo. ¿Cuántas canciones habrán? Climática. Debemos tener por lo menos 100. Está por ahí la... No, boludo, ayer estuve toda la tarde cantando. La que me gusta... Porque ayer ahora... Ayer me di cuenta que estaba en el auto, le iba buscando a Lola para ir al camping y iba todo, ¿por qué? Si es un rock and roll, mi perro no. Bueno, así se planta un éxito del verano. La primera vez que mi abuelo dijo se va a venir el gol, era como, ¿qué claro, dice? ¿Qué dice? Y bueno. Escuchen esto. Me lo imagino el indio con pelo. Con el hocico afiebrado. Joven. Ahí. Recuperando palitos. ¿Por qué participamos? Preguntan. ¿Por qué? Si es un rock and roll. ¿Cómo dice? ¿Por qué? Así va en el auto. Si es un rock and roll. Digo, ¿qué canción es? Y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lobo. Habiliten la playlist de la naranja climática. Con el hocico afiebrado, no. Recuperando palitos. El indio con lentes cuadrados. ¿Por qué? Y el cuquillín acá para el costado. Un morral en el cineclub. Porque si es un rock and roll. ¿Tenemos todos los temas, Rini? Yo empezaría bueno, me voy a escuchar a Radio María, dicen. Bueno. Yo empezaría a escuchar solo la naranja climática. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro. Porque
Che, un saludo grande a la gente de la Facultad de la UNC de Comunicación, al profe Martín Bonín. Que estuvo acá. Estuvo acá. Dicen, acá estamos escuchando. Los alumnos dicen de la Facultad de Comunicación del Lenguaje hicieron muy buen trabajo sobre sucesos. Bien. Lo único que los alumnos me siguieron preguntando qué fue lo que Nardo no quiso contar de él y de mí. Dice el profe Martín Bonín. Martín, nos conocemos de. No sé si les pasa o si les ha pasado de que cuando te encontrás con alguien y decís, no hace muchos años que no nos vemos, hace dos o tres vidas. Ah, bien. Y si yo hablara de él adelante de sus alumnos, lo deja muy mal parado. Lo bajo un 50% de la autoridad. Porque te estoy hablando, Fabi, que nos conocimos, creo que cuando teníamos 16 años. Claro, no. Es otra persona. Es otra persona, aparte, claro, enfrente de alumnos. Él era imagínate. Más chico que sus alumnos, ¿no? No. Che, y tienen un documental de la columna Del Rock, que fue hecho por un concurso en España. Y tiene como objetivo visibilizar a los artistas locales de Córdoba a través de la creación de contenidos que fortalecen el vasto patrimonio cultural de la ciudad. Es una producción audiovisual que resalta, mediante investigación y documentación, el trabajo de los músicos locales de la escena. Muy bien. Desde la grabación, la edición, presentación en vivo. Bueno, para capturar también la diversidad de la escena musical cordobesa. Ahí está, la columna del rock. Perfecto. Así lo buscan en YouTube. Lo pueden buscar en YouTube, la columna del rock. Un abrazo grande a toda la gente de la facultad y al doctor Martín Bonín. Sí, señor. Sí, señor. Gran guas. Gran docente, aparte. No haciendo de adolescente. No, bueno, para más, deja de quemarlo, vos también. Ahora ya es otra persona. No, es otra persona. Otra persona. A la menos 10 vamos a jugar a sacar perfiles, a mirar camisetas. Tienen que mandar la foto de su jugador favorito con su camiseta favorita. Bien. 10:50, esto es en 12 minutos. Hay que estar en YouTube, en Sucesos TV, porque se va una camiseta oficial, la nueva de Talleres. Sí. Bien. No es poco, ¿eh? Tenemos una camiseta de elección de. Se puso las 10 camisetas. Bien. Y bueno, si alguien tiene por ahí alguna de Belgrano, un bueno, instituto, no, está abierta la cuestión. Yo mando mi camiseta al Burrito Ortega con la camiseta que a mí me gusta, ok. Sí. Lo mando al 351-3506-360. ¿Y ahí qué? Ahí va a Sucesos TV. Ok. Y vamos a sacar jugar. Perfil, a juzgar. Si nos gusta o no. ¿Y ahí qué hacemos? ¿La camiseta que más nos guste gana la de Talleres? Y ahí, entre todos, vamos sacando. Ah. Entre todos los que van participando, vamos sacando después. Y elige la camiseta. Por ahí y si es hincha de Talleres, dice yo claro, quiero la de Talleres. Claro. Si es otro, elige una a elección de Sepúlsula 10. Claro. Se contacta con Sepúlsula 10. Sí, sí, sí. Si no, ahora en la pausa te quedas. Si no, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿No? Bueno, lo hagámoslo. Si no, después que si vamos a hacer una pausa, que mande a algún oyente explicando también. Sí, que también. Eso siempre viene bien. Pero si hay una mejor idea, lo. No, sí. No se me ocurre. Si no te convence, no. La hagamos. Lo hacemos. Acá participan muchos, dicen. Florencia manda para la taller. A mi favorito es el Sicario Portillo. Ah, dice, sí. Le quedó muy linda la nueva. ¿No lo podrás poner de 9? Sí, puede ser. ¿El Sicario? Sí, podría ser. Sí, mandaron la foto y todo. Ayer chispió, pero ¿qué pasó con la lluvia al final? ¿Ya no, fue? No, la lluvia ya fue incluso. En este momento, ya te digo, no llueve hasta marzo. ¿En serio? Uy, sequía total. Tenemos. Cagado. Aprovechen ahora. Yo tengo. ¿Qué hacemos con las hectáreas de soja? Que todas se llaman huevos. Yo tengo 2 tandas de ropa lavadas que la voy a tener que lavar de vuelta. Sí. Lo bueno es que hoy va a salir el sol en algún momento. Me van a perforar el silo bolsa. Como decimos siempre, en teoría. A ver. Uno nunca sabe. Sí, pero hay viento. Tenemos sunshine. Sí. Mañana va a haber viento también. Así que aprovechen para secar todo. Y después no vuelve a llover, chicos. Hoy es día para lavar ropa. Sí. Nunca más vuelve a llover. Pero nunca más. Los que pudieron ver la lluvia estos días, guárdenselo en la mente. Porque no van a volver a lluvia. Capaz que hasta. La naranja climática. Sí, también llovió mucho. Sí, sí, sí. Y lo que me está gustando mucho es que se está haciendo de día a las 6:27. Ya hemos roto toda la barra. Ok, hemos servido sol. Sí. Pero, chau lluvia. Tómalo. Más lluvia. Y hoy 28 grados. Se acabó. Hoy va a ser 28 grados máxima. Creo, Mañana 27. El viernes. No, mañana va a estar fresco, ¿eh? Mañana hay 20 de máxima y 7 de mínima. Hermoso. Así que si ya han guardado los acolchados y las camperas,
Vayan sacándolo vuelta mañana. Oh, yo guardé todo. Sí. Y después el ya plumón está. Que guardaste, sí. Volvelo a sacar, mi pero reina, porque sáquenlo mañana y vuelvo a guardar porque la semana que viene todas las temperaturas son arriba de 30. Ah, para la semana que viene también. Sí. Bueno, que, entonces ya estamos. Ya estamos en verano, en primavera, así que el verano va a ser para la muerte de calor. Y hay que cuidarse de los mosquitos, ¿no? Sí. Ya hay falta de, en algunos lugares, falta de repelente. No aprendemos más, pero bueno, descacharre. Mientras conectamos en Sucesos TV, aprovechamos para hacer una ronda informativa. Uh-huh. Prepará, Fabi, algunos títulos del fútbol, porque arrancamos con Ariel Salio, Tránsito y Tiempo. Ariel Salio, Salio on the streets. Adelante, Ariel, buen día. Víctor, milaneseros, muy buenos días. Cielo despejado en Córdoba, algunas nubes nomás sobre nuestro cielo totalmente celeste. ¿Qué tenés que saber? Que Costanera Norte, Costanera Sur ya están habilitadas después de las fuertes lluvias que tuvimos en la madrugada del día de ayer. Atento porque hay un aviso meteorológico con respecto al desarrollo de fuertes ráfagas de viento con intensidades de hasta 70 kilómetros por hora. Atento, posible polvo en suspensión en sectores con tierra trabajada, en lugares, por supuesto, que haya tierra, va a estar complicado debido a las ráfagas fuertes que vamos a tener en el día de la fecha. Por otra parte, atento, accidente de tránsito en circunvalación entre lo que es el puente Santa Ana y el tropezón, en el anillo externo, en carril lento y ocupado en este momento en ese sector. Camino a las altas cumbres, se registran bancos de niebla entre los kilómetros 30 y 50, entre el nacimiento del río Mina Clavero y el puesto del parador Copina. La visibilidad es reducida en el sector circular, con precaución y atentos. Después, obras en lo que tiene que ver en el centro de Córdoba, avenida Olmos, continuación de lo que es avenida Colón, donde se está trabajando en media calzada en los sectores donde están las paradas colectivos, y eso hace que el tránsito sea más lento. Además, la complicación que tenés en avenida Maipú, que todavía sigue el corte por bulevarización desde Sarmiento hasta Costanera, Atentos. Esta pregunta es para vos, para vos, para vos y para vos. Todavía estás tratando de vender tu auto. En Tutu Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutu, deja tu auto, no pierdas más tiempo ni plata. Hace falta, ya nos conoces. Ah, sí, tienen que mandarlo. Hace falta. Hasta ahora no pierdas más tiempo ni plata. Más información en Tutu Automotores SAS o Benítez Sabatini 4290. O Avenida de las Malvinas 3500 o también el Polo 52 Parque Industrial. Ah, y esta es la vez que nos sale. No, sí, nunca nos soltaron la mano. Hasta ahora nunca pasó. Yo me tiro la pileta. Hace falta un ya nos conoces. Hasta ahora no pasó. Ay, tengo miedo. Tengo miedo de esto. No veo que llegue nada. Porque es para decir tú automotores y tienen que decir ya nos conoces. Ay, por favor. Por favor, tú automotores. ¡Ya nos conoces! Adelante, padre. Bueno, semana de Copa Internacional. Ayer jugó Lanús por la Copa Sudamericana, empató con Cruzeiro 1-1. Vi un poco el partido, bastante interesante. Le anularon un gol al principio a Lanús, después se puso en ventaja Cruzeiro y en el segundo tiempo consigue el empate Lanús, la verdad que bastante merecido, así que tiene la llave todavía abierta para poder definir de local y pasar, por qué no, a la final de la Copa Sudamericana. Hoy juega Corinthians con Racing 9:30 de la noche. Lindo partido para ver. Hermoso. Va en condición de visitante y define la semana próxima, el jueves 31, 9:30 de la noche, sí, en Avellaneda. Así que lindo partido para ver. Estoy para un Lanús Racing, ¿eh? La final. ¿Verdad? ¿Por qué no? No es mala. Sería bárbaro. Sería lindo, ¿eh? No. Estoy. Sí. Y también se jugó. Ahora, las veces que Racing es campeón, Argentina está en una. Sí. Y bueno. La última, bueno, que chicos, fue 2001. Sí. Bueno, no, después hubo 2000. ¿Qué fue la última vez? Con Bou. Seguro estábamos en una, ¿eh? Con Bou. ¿Campeón de Copa Internacional? ¿O no, campeón de? No, campeón. Fue campeón de la liga con el Chacho Coudet 2022, si no me equivoco. Claro. Esa fue la última. Siempre estamos última en una, igual. Sí. A ver, si ustedes han visto algo, habrán hecho con Pergolini y con Felipe Piña, se van a dar cuenta que hace 200 años que estamos en una. Sí, bueno, siempre estuvimos en una. Sí. ¿No? Loop. También se jugó por Copa Libertadores, Botafogo, Peñarol. Increíble, Botafogo goleó a Peñarol 5-0, sí, le ganó. Así lo que dijimos en estas columnas.
Sí. Así que tiene la gran tarea Peñarol de poder revertir el resultado, que es súper difícil, que la verdad uno lo ve muy lejano, pero ya ha sucedido en el mundo del fútbol. Sí. Hay que ver cómo... Fabi quiere creer. Sí. Quiero creer, elijo creer. ¿Hoy está más, ya más positivista? No. 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 Mi abuelo siempre decía, si en el partido de ida uno pudo hacer 5 goles, eso. ¿Por qué el otro no puede hacer 5 en la vuelta? Claro. Algo también usado para partidos de PlayStation. Claro. Si me comí 3 en el primer tiempo, sí. Y bueno, sí. Yo puedo hacer 3 también. Sí, es la misma cantidad de tiempo. Sí, sí. Así que bueno, River y está muy difícil. River y Peñarol tienen que dar vuelta a la historia, hacer la famosa épica, hacer un partido perfecto, como dijo Marcelo Gallardo en conferencia de prensa después de la derrota. Y, ¿por qué no? Poner un 5 también. De, y, sí, la verdad que sí. Así que, bueno, tienen una difícil tarea en el próximo partido, que va a ser el día martes, River Atlético Mineiro en el Monumental, y Peñarol el día miércoles con Botafogo. Tu próximo moto está en Yumac. Visítanos en River Indarte 470 o River Indarte 520. Y también estamos en Avenida Colón 3995. Ahí pueden conocer la nueva Vogue también, ¿eh? Hablando del que buscaba una moto por ahí, tu nueva Vogue. Uh-huh. Está en Yumac Motos, que mejoramos cualquier presupuesto. Y estamos también en Avenida Colón 3995. Hay temas con el SUAEM. Así que Ariel Salio informa. Siguen las asambleas por parte del SUAEM. Hoy, donde va a tomar la palabra nuevamente Rubén Daniele, se espera a las 11 horas en 27 de abril y Arturo M. Vaz. Van a estar en las escuelas municipales y jardines de infantes. Por eso va a estar resentida la atención en las escuelas, y seguro algunos milaneseros no han tenido sus hijos clases, debido a que la actividad va a ser de una hora, de 8:30 a 9:30, en los jardines municipales, y a la tarde de 15:45 a 16:45, también en los jardines. Escuelas municipales, mañana, turno de 8 a 9:30, a la tarde de 15:30 a 17 horas únicamente. Lo que sí, se garantiza el desayuno y la merienda y el almuerzo para todos los niños que van a estas escuelas y jardines municipales. Lo cierto que va a ser multitudinaria la asamblea, donde van a estar presentes ahora, 11 horas, 27 de abril, y Arturo me das atención con respecto al tránsito en ese sector. En Córdoba todos compartimos un mismo lugar, un hogar, una historia, y cuando de la salud de los cordobeses se trata, desde Medical decimos presente, porque Medical Medicina Privada es cordobesa. Nosotros sabemos cómo es, porque somos de acá. Queremos ofrecerte más que planes de salud, queremos cuidar de vos y de tu familia. Conoce más en www.medicalmedicinaprivada.com. Medical, la salud de Córdoba en manos de cordobeses. Uh-huh. Ayer también hubo Copa Argentina, jugó Boca Juniors con Gimnasia. Bueno, el segundo partido de Fernando Gago en la cabeza, empató por 1-1. El segundo tiempo se suspendió un par de minutos por disturbios, sí. ¿No? Entre dicen las que hinchadas. Mel Gibson ya compró los derechos para hacer la película, va a ser de Román. Sí, ahí Román. Frenando se puso, a la barra brava, sí, increíble. Poniendo el lomo, ¿no? Y era la única persona que lo podía frenar, ¿no? Digamos, sí. Todo, porque se mete la policía después, sí, sí, corría también riesgo de suspensión. Lo más Boca que vi en mi vida. Sí, no, increíble. Bueno. Hasta que apareció Román, así que bueno, se calmaron las cosas, el partido continuó. Empató Gimnasia después, así que se fueron a la tanda de penales, donde el arquero Bray, bueno, se puso la capa, ¿no?, de superhéroe y atajó cuatro cinco? Penales. Sí, sí, wow. Sí. Un montón. Muchísimo, lo dejó chiquito a Chiquito Romero. Todavía, Nardo, vos no sos la única persona que puede hacer esas cosas. Muy bien, muy bien. Así que me parece que ya se ganó la titularidad. Gago apostó también por Bray en este partido porque venía bastante flojo el Chiquito Romero. Así que bueno, va a pasar a la siguiente ronda de semifinal, que va a enfrentar a Vélez. Así que es un lindo partido, una linda llave. Hoy juega Huracán con Central Córdoba. De ahí sale uno de los finalistas, Huracán, que viene muy bien tanto en la Copa Argentina como en la Liga Local, que está segundo, sí. Por encima de Talleres. Así que bueno, Huracán creo que es uno de los favoritos en esta llave, pero bueno, es Copa Argentina, nunca se sabe. Central Córdoba puede dar el batacazo, no lo sabemos, y uno de los dos va a enfrentar o a Boca o a Vélez en la final de la Copa Argentina. Así que lindos partidos, van quedando equipos que son bastante interesantes. Central Córdoba, como.
Sí, bueno, Huracán. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué sé yo? Bueno, de ahí se lo dejamos pasar. Me invita un amigo. En sí. Perfiles como Chingones tenemos hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas y automatizaciones. Y 10.000 productos más. Perfiles como Chingones que tienen cuotas simples 6, 9 y 12. Y crédito Bancor y todas las tarjetas. Perfiles como Chingones. Nos conoces en Maestro Vidal 1567 y en Instagram Perfiles como Chingones Oficial. Ariel Salio tiene información porque se viene un gran evento que acerca gente a la cultura y a lugares que por ahí no visitan frecuentemente y después lo toman como referencia y como costumbre, que es la noche de los museos. Fantástico. Ah, sí, estuvo hermoso. El de Baste Chicos y ahora se viene también el de Córdoba. Adelante, Ariel. Milaneseros, agenda de este viernes, vuelve un clásico, la noche de los museos, y tanto los museos provinciales como municipales van a tener sus puertas abiertas con visitas guiadas, entrada totalmente gratuita, espectáculos, conciertos, talleres. Está bueno para no perdérselo. Así que todos invitados. Te tiro algunas, por ejemplo, ahí en el museo que está ubicado en Plaza España ofrecerá instalaciones inmersivas, una exposición a cielo abierto y una performance teatral. Por ejemplo, en Casa de Pepino va a vibrar al ritmo del soul y el blues con presentaciones en vivo de bandas locales y una jam session con micrófono abierto. Entonces, si querés participar. En el Centro Cultural España Córdoba, una experiencia multidisciplinar a través del alevoso Zoom y la exposición Pasaje, boleto para un viaje y el taller relicario Ordenamientos Posibles. En el Centro Cultural Alta Córdoba, ahí en Rodríguez Peña 1601, por ejemplo, una noche de milonga libre. Van a poder disfrutar de tandas en canto en vivo a cargo de Paula Sky, Flor Morena y Manuel Federico en guitarra, así como exhibiciones de baile y una clase breve de tango. Es tu oportunidad, ¿querías bailar tango? Andate entonces al Centro Cultural Alta Córdoba. Noche en los museos, este viernes, no te lo pierdas. ¿Querés cuidar tu salud y la de tu familia sin pagar de más? Con Novis Medical podés acceder a varios planes de cobertura integral con descuentos de hasta el 35%. Accede con todos sus planes a una cartilla de jerarquía y a sus centros médicos propios, Novis Center y Novis Dent, que tienen beneficios exclusivos. Novis Medical, salud en movimiento. Estás escuchando... Estamos en YouTube Sucesos TV. Vamos a hacer sinestesia con las camisetas, con los jugadores. Bien. Vamos a buscarle auto, comida. Vamos a buscarle restaurante. Ahí la que mandó Nardo. Lugar para vacaciones. Lindo. Así que conectamos a Sucesos TV. Atención, que entre la gente que participe a partir de este momento mandando la camiseta y escribiendo en nuestro chat en Sucesos TV, en YouTube, participan por camiseta oficial de Talleres. Sí, señor. Nueva. Hermoso. No, acusó golpe Belgrano todavía. Pero tenemos una elección en se puso la 10 camiseta. Sí, señor. Camiseta retro. Sí, señor. De eso. Así que ya nomás se van conectando para jugar la sinestesia con su camiseta favorita y su jugador favorito. Exactamente. En las fotos que han venido mandando. Así que, a ver, vamos con la primera imagen. A ver, che. Por favor. A ver qué tenemos. Qué bien que venimos con los me gusta, ¿eh? Bien, eso sí. Primera imagen, por favor. Ahí está, Ulises Gencarelli, arte. Arte absoluta. Sí. Cine, señores. Y ayer, melódica. Sí. Ya que, no, ¿cómo? Salvo cuando agarre el micrófono para hablar, Luli, porque lo desconecta, no sabe qué va a decir. Lo demás la rompen toda, ¿eh? A ver, atención, ¿eh? Ya tenemos a... Ronaldinho Gaúcho. Está bien. Ya mandé la del Diego. ¿Sabían que Ronaldinho... Ahí está. No, ¿saben que Ronaldinho es reggaetonero o trapero? No. ¿Tiene un perfil de Spotify y tiene su música? ¿En serio? No sabía. Para, sí, sí. Como generalmente decís, gilado. Sí, ha perdido la autoridad totalmente. Porque capaz igual que vos me quemaste, Nardo, acabé de decirme. ¿Sabían que hay un incendio afuera? No, y le dice, bueno, morían todos. Es Pedrito y el Lobo. ¿Y cómo se llama en Spotify, Willy? Porque yo puse Ronaldinho. Acá está. Ahí está, mirá, con su nombre. Boludo, acá está. Tiene un tema con Liz Kila. ¿En serio? Sí. Sí, viste que a Ronaldinho le gusta la caravana. Sí. La... Tipo Juanfer Quintero, que tiene un par de temas ya. No, mejor que Juanfer.
Juan Ferama cantar reggaetón. Ronaldinho. Era cierto, che. Ronaldinho, ¿qué lugar para vacacionar en la Argentina es? Ah, porque sí, yo no lo puedo sacar de Brasil. Sí, Brasil iba a decir bombilla. ¿Qué lugar de la Argentina donde es para haya vacacionar? Ronaldinho. ¿Un bar en verano? Yo me imagino un parador en Mayo Suma. También. ¿Sí, no? También. Ay, sí. No sé si me estoy yendo muy principio de los 2000. Capaz que ahora me dicen, che, Nardo, ya Mayo Suma fue, ahora es Santa Rosa Calamuchita. No sé cuál es el lugar ahora que se arme como se armó a principios de los 2000 y finales de los 90, que como el lugar de joda y más o menos cheto era los paradores de Mayo Suma. No sé ahora cuánto. Chapat Malal, dicen acá. Bueno, puede ser. Claro, estoy muy cordobés yo. Participo, me cuesta, por porque camiseta. Pensaba en Pinamar, Villa Gesell. A mí, para mí es. Se me vino Mar Chiquita en un momento. Me da más rockero a mí Pinamar, Villa Gesell, más rolingón. Uh-huh. O sea, si fuera el Chacho Coudet, sería Villa Gesell. Bueno, no está mal acá, dice, es un carnaval de corriente o el Guaychú, ¿eh? Ah, claro. Y si me lo traes a cómo juega. Como la hace, sí o sí es un carnaval. Sí o sí. Imposible sacarlo de ahí, no tiene pinta de otra cosa el tipo. Estábamos hablando boludeces. Sí, gilada sí, total. ¿Qué película de Disney es? Ay, O película animada, digamos. Sí, cualquier película animada. ¿La Era de Hielo? ¿La Era de Hielo? ¿Por qué no? No sé, se me vino así, sinestesia, ¿eh? O sea, se me vino. Directamente diría Río. Pues, ah, bueno, sí. Porque se me vino la cara de Sid, viste que de Ronaldinho tiene una cara bastante particular, ¿no? Sí. Pero se me vino, no sé por qué se me vino la Era de Hielo. Pero sí puede ser Río. Tarzán. Podría ser Tarzán. Sí. No van a sacar una platea de la del próximo partido local igual, ¿eh? Sí. Vamos a ¿qué restaurante en Córdoba? Acá es Ronaldinho Gauch. Para mí es Chori. En la calle. Para mí no. Para mí es mal. No sé si siguen estando, pero ¿cómo se llamaban estos locales que eran como cubanos? Oye chico. Es Oye Chico. Sí, existiendo. Parece que no. Me parece que ya no. ¿En Carlos Paz tampoco? No sé. Pero lo que estaban acá no. Pero si querés, saquemos Oye Chico y es la bodeguita Kike el Cubano. Que debería ser. Y es más. Algo parecido. Es más la bodeguita Ronaldinho que Oye Chico. Porque Oye Chico era como el cubano, pero un poquito cheto. Y que sí, yo lo tenía ahí. Para yo mí en la bodeguita canta todo. Sí. Lo re veo ahí. Lo re veo. ¿Qué videojuego de arcade es Ronaldinho Gauch? ¿El Virtua Striker 2? Pero, permitimos que se juegue. Ah, no vale de fútbol, no, claro. Vale de fútbol. Sí lo veo yo una especie de. ¿Por qué se me viene el Street Fighter? Por Blanca. ¿Porque brasilero? Sí, pero esta cosa del. No sé por qué lo primero. Estoy razonando porque lo primero que se me vino fue Street Fighter. Estoy pensando que capaz que es la bandera de Brasil de Blanca. Ay, Ronaldinho. ¿No había uno que bailaba también? ¿O no? Un pump it up. Sí. Time Crisis. Bueno, vamos con la siguiente imagen entonces. El Islander. Puede ser. El de la pistola y el. ¿Qué juegas el Time Crisis, Dios? Mal. Siguiente imagen. El Islander es. 12. A mí no sé por qué me iba al doble boble. Oh, qué gran juego. ¿Qué juegas, pero ¿no? Varios pusieron. Mira, todos pusieron juegos retro de Ronaldinho. Circus. Islander. Sí, es el Circus. Es el Circus. Se apilan las viejas de Noche Chico en Carlos Paz. Ah, entonces sigue. Seguirá estando. Sigue estando. Tenemos al Chicho Serna en Talleres. Gran camiseta. Ay, Chicho. El Chicho Serna. El Chicho también va de la mano con Ronaldinho. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué canción de Charlie García es el Chicho Serna? Ninguno. No es así el juego, Fabi. Qué difícil. Báncate ese defecto. Oh, claro. Vale. Pelado, báncate ese defecto. Sí. Sí, puede ser. Para mí es el rap de las hormigas. Se me vino inmediatamente el rap de las hormigas, apenas lo vi, pero dije, no sé si va. ¿Es el rap de las hormigas? Sí, es el rap de las hormigas, el Chicho Serna. Pero se me vino inmediatamente y se me fue. Ahí está. El rap de las hormigas, el Chicho Serna. Cantina de Don Carlos. Bueno, por ejemplo, nos siguen pegando abajo, también podía ser. Sí. De un lugar gastronómico de Córdoba es la cantina de Don Carlos, Chicho Serna. Para mí es la ruleta de Pancho. Uy, Nardo,
Las mejores jugadas de Chicho Serna conocían pegando abajo. Bueno. Patadas, esquivando patadas. Sí, iba a decir mejores jugadas de... O sea, mejores patadas. Claro. Bueno, ahí puede referir ser. Mejores jugadas que vuelen sí. patadas hacia él. El, para mí un lugar, este sí puede ser, se me viene el IME, o sea que puede ser la ruleta de Pancho, pero acá sí yo voy a un, capaz que un Chori, Ah, bueno, sí. Un Chori en la calle. Chori, sí, en el Dante. No estoy diciendo un Chori hecho por uno. No, un Chori casero. Un Chori... Comprado. Me iba para... ¿Y lugar de recital de rock? ¿Qué lugar es el Chicho Serna? ¿Esto es un Casa Babylon? Ay, sí, es Casa Babylon. Sí, iba a decir Cracovia también. Es, a ver, sí o sí es un Zona del Abasto. Zona del Abasto. Zona del Abasto, sí o sí. ¿Va de After en el que está en Güemes por la Belgrano? A Piu. Sí, perdí los After. ¿Cómo se llama ese? Güemes por la Belgrano. No, cerca de Infernales. Cerca de Infernales. Bueno, por ahí, al frente, justo. ¿Qué se hace en After? ¿Al frente de Club Paraguay? ¿Algo de Roque puede ser? No sé, che, yo los After. After, lo último que fui de After. After la a algún casa lugar. De Roque o algo así se llama. Lo de Roque, sí, lo sí, de sí. Roque. Lo de Roque. Eso. Pero no sé, si lo veo más en el Abasto. Me parece es que más, es. Casi todo el Nunca Chicho. ¿Dónde es el Abasto? El Chicho casi todo está haciendo el Abasto, porque es un Chori, es un Babylon. Es un Babylon y el After tendría que ser por ahí, un Kaifren. ¿Qué marca de ropa que se vende en Argentina es el Chicho Serna? Son zapatitos brasileras. Para mí es Mando, Mistral. Puede ser, sí. Algo así. Ahí estamos en dos. Sí, un Bando, más que un Mistral. Muy Mar de Fondo lo tengo. Mar de Fondo 2000 al Chicho. Identificado más de ese lado. El Chicho es compañero de Ronaldinho. Mango de acá a la China, Rigacio. Sí, como que está rico. Y van juntos. Sí. Es Narro. Sí. Si es un salón de fiestas de Córdoba, ¿qué salón de fiesta es el Chicho Serna? ¿Y por qué es Stackel? Están tratando de acordarme el nombre. Es Stackel. Es imposible que sea otro. Es. ¿Está todavía Stackel? No sé. Ah, sí está todavía. ¿Qué auto es? Esto es un 504. Pero tiene bien. Que ser fuerte, ¿eh? Pero sí. Bien, un 504, bien. Yo iba a decir una camioneta tipo Fiat Toro. Pues tampoco, pensaba en una Bronco, pero Bronco es como más grandota. Y el Chicho es como morrudo, fuerte, pero petizón. ¿Sabes qué puede ser? Porque yo estoy pensando siempre en un auto ya descontinuado. Puede ser, por ejemplo, si vas a las camionetas, onda, una buena Fiorino. Una Fiorina. Como onda, sí. Lo veo como más ahí. Pero es un Etios también. También puede ser. Pero modelo 2009. Un Etios, sí. No sí. Es uno de ahora, sí. No de nuevo. Un Taunus. 504 diésel Taunus. Es grande el Taunus. Cupe fuego. Siguiente imagen, por favor. Un F100 que come taller a lo loco, dice. Está bien, pero yo me imagino auto más chiquito. ¿Quién es este jugador? A ver, che. Este guaso es... Si no lo tenemos tanto, lo cambiamos, ¿no? ¿Quién es, boludo? Siguiente imagen, entonces. No se ve la camiseta. Y es de Belgrano. Está bueno el equipo ese, este pero... Jara. ¿Es Jara? Sí. Hace mucho que no lo veo, entonces. Ah, bueno, pero está muy photoshopeada. Sí. Imagínate un dibujito. Jara, aparte tiene 29. Pero busque una foto donde se lo vea... Mejor, sí. Sí, esto parece la portada de un disco, ni siquiera veo bien la camiseta. Siguiente imagen. Jara, sí, igual hay para elegir. ¿Sí? Sí, hay fotos de Jara un montón. Esta parece hecha con inteligencia artificial. ¡Qué foto esta! Ve, por ejemplo... Ahora sí te creo. Pero ¿quién es? Esta. Ay, a ver. Ahora sí te creo una foto. Ay, ¿cómo se llamaba este pelado defensor que le pegaba a todo el mundo? Que no es Encini. No. Que jugaba en Olimpo. ¡La espada! Bueno. ¿La espada? ¿No lo tenés a la espada? No lo tengo. Ah, es que es muy 2002. Nardo Sojo, me dice Juan. Pero sí, parece Ricky Martin en la foto esa. La espada. ¿Cómo cambió? Mirá el físico. Acá sí te veo un Dacia, un auto. Porque son esos autos que decís, me lo acuerdo, pero no lo vi más.
¿Qué electrodoméstico es la espada? Qué camiseta fiera que eligieron. Sí, la horrible. Verdad que sí. ¿Esa es la favorita, la camiseta favorita? Bueno. O sea, esta persona... Aparte es su jugador favorito. Sí, pero la espada puede ser porque es fetiche, fetiche 2012. Ah, okay, sí, okay, para okay. Mí es medio sobrino, porque si vos tenés el universo, porque estamos diciendo de todo el mundo, y elegí tu jugador favorito con la camiseta favorita en su época favorita y esta es la foto y te la manda la... qué raro, mirá que hay jugadores. No sé si me tomaría ni si entraría solo a la casa de esta persona, pero bueno. ¿Qué electrodoméstico del hogar es Mauro la espada? A ver la carrera. Ah, claro, no, muy la espada es una plancha, dice. Es una plancha. Es absolutamente una plancha la espada. Sí, señor, pero ojo, una plancha que viene con el fuchi fuchi de agua que tira la misma plancha. Sí, que tira sí, ahí sí. Adelante, claro, la carrera de este jugador muy muy club de del interior, Belgrano, sí, que gane con Juventud Antoniana. Pero sí, era jugador fetiche 2002, porque pegaba mucho. Es cierto lo que dicen ahí, el compañero de Satanás Páez, que sí. También era, jugaba en Belgrano, que te mataban directamente. Claro, sí, sí, sí. Fue en la época del 2006 que me acuerdo cuando jugaba Olimpo, había siempre una bandera que decía Pekerman, la espada es argentino. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Y jugando con Olimpo contra Boca, casi le quiebra el tobillo a Palacios en un partido. Sí, ay, Palacios, ese era mi jugador fetiche. Acá Cristian dice, la espada si se ponía Boca. Media distinta se cagaba patada solo. Sí, sí, sí. Claro, es una tostadora, no tengo, pero las no que tengo. Se ponen en la hornalla con las migas quemadas. Sí, 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 sí. Esa que tiene la solamente la acero, la chapa, no sé. En una época la defensa era Satanás Páez, la espada y Furio. Pasa si tenés. Sí, sí, sí. Sí, sí, las puertas, los porteros del infierno. Claro, lo tienen de acá de Belgrano, ¿no? Claro, el típico jugador que no se podría adaptar al bar. No, que este habilita en el bar y tiene que decir, chico, acá dejo los botines, me fui. ¿Qué edificio o casa famosa de Córdoba es la espada? ¿Edificio? Pensé en la Torre Ángela. No, los edificios, los departamentos estos de los militares en Alberto. Iba a decir las tres torres, las dos torres. Esa vez. Sí. Eso. Sí, sí, sí. Allá en Alberdi. La espada de Juan Belgrano y Satanás Páez en la tele. Pero después no se juntaron como en Olimpo, en algún equipo así, sí. O estaban juntos antes. O estaban antes. ¿Qué camiseta fiera? Ese correo. edificio de la lotería. Sí. Sí, lo veo al correo, me lo gráfico a la espada en la puerta giratoria. Es el de EPEC de San Vicente. Sí. Es una puerta giratoria. Si es una entrada a un edificio, es una puerta giratoria. ¿Eh? Que no te animas a pasar. No. ¿Qué hago? ¿Ahora o no? Sí. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Estamos haciendo sinestesia. El Mercado Chepo, Norte, ¿no? Pero hace 2 años. El Mercado Norte está cheto. Hoy está lindo, está lindo. Vamos con la siguiente imagen. Ay, bueno, entró Dios. Uy, sí. ¿Qué querés acá? ¿Qué God hombre? Is a concept. Y no sé, esta camiseta me parece alucinante. Sí. Esto es 98. Ese es cuellito. Es pero cuello. Levanta. Te dejan darle beso en el cuello. Qué bárbaro. Sí. No, Batistuta. Bajarle el cuello ese con los dientes. Batistuta, con ese pelo tirado para atrás, con esta camiseta. Sí. ¡Oh! Dios. Ya está. Tiene olor a Apollo Blue, ¿no? Sí. 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 Este es caro. Noventoso. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, de ese momento. Apollo de ese momento, sí. Qué rico el bati. ¿Saben a qué tiene mucho olor? A que hoy ya no se usa tanto porque o la gente no se afeita tanto como a olor aftershave. El aftershave Adidas. Sí. Mm. Sí, le siento, qué rico olor. Pienso que si le siento el olor, es el mismo olor que siento ahora cuando camino por Alto Alberdi y me viene un olor de algún árbol que me lleva directamente a la niñez. Una guaribay. Son 2 o 3 veredas de felicidad. Creo que eso sería Batistuta en cuando el olor. Cuando te agarra una enredadera de jazmincitos esos de leche o los chinos que abren ahora en esta época después de una lluvia. Ah, entre esto y el de la canción de Ulga. Sí. Tengo que me calente un poco. Esta foto no tendría que haber participado. Es demasiado. Es mucho. Es mucho. Ni siquiera nos pusimos a pensar en solo olores. Nada más. Y hombre, definitivo. Y en los besos en el cuello que le dan. Sí, 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 sí. ¿No hay una sin camiseta directamente? Hay una foto del Bati sin camiseta. Pero. Que encima está casi llorando en el 2002. Uh-huh. Eliminación Japón. Pero no sé si a mí me gustaría verlo sin camiseta o
esta composición, vuelvo a insistir, esa cara, pelo para atrás, el cuello, y aparte, chicos, esa camiseta, miren lo que es. ¿Qué esa camiseta? Aparte, Bati no se depilaba el pecho. No, qué gorro. Tampoco era la reta. Claro. Pero hombre, pero pelo, pecho, puesta. Normal. Sí, 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 sí. Yo mandé un el Bati con la Fiorentina porque pensé que estábamos jugando camiseta, no pensé que no estábamos. Nos calentemos como tistuta. Claro, no pensé que esto era porno. ¿Vieron chicos? Esa venita ahí que tiene el costado en la 100? Oh. Sí. Qué ganas de tomarle el pulso. No, mal. Mal. Si eres el jugador más lindo, te mando una llave de Nacho Espoco. ¿Te puedo tomar una foto? ¿Te puedo tomar el pulso con la lengua, Bati? Qué gana de acomodar el pelo atrás de la oreja. El aura de Jesús, con la lengua. Bueno, un montón. Qué bien, bueno, siguiente imagen, por favor. Bati de los 90 tenía el aura de Jesús. Sí. Esta foto es. O sea, Dios baja a la tierra y dice Jesús, y le aparece Jesús al lado. No, yo soy. Sí. No. Miren eso. Mira lo que es el Bati. Pero acá sí ya te lo veo. Nintendo. Acá ya me gusta la camiseta. Acá ya te lo evalúo. Te lo evalúo. Acá se puede ser más profesional. Sí, acá sí. Acá ya me estoy poniendo la bombacha. Sí. Bueno, acá lo trato de usted. Esto es un. Bueno, ahora sí charlemos. ¿De qué trabajas? Acá no chapamos. Sí. Acá dale, no. Fabi, vas a comparar la belleza del Bati con la de Coco. Perdonen, pero para mí es Coco superior. Por favor. A Batituta, sí. Sentila. Fabi, sí. No estamos a punto de que es Coco 2018, pra. A Batituta. Es fachero, es Coco, pero. Con la foto que vimos recién de Batituta. No, Prime. Está a punto de ser despedido. Pues el portero del departamento de Coco. Mira qué fachero es Coco. Muy. Bueno, acá, ¿qué auto es el Bati? Esto tiene que ser un Torino. ¿Un Torino? Pero un Torino de esos torinos que los ponen. Onda. Ay, para mí esto es una. No sé por qué me lleva a tipo Lumina, Gran Vitara, bueno, Gran Cherokee. Yo lo primero que se me viene es algo que no te convendría que te choque. Exacto. Pero no me voy a un camión. Entonces. Sí. No ordinario. Para mí es como un Torino muy bien puesto. Y si no es una. Pero una Lumina que vos decís. Que esté potente, pero algo que no estaría bueno que te choque. ¿Qué película de Batman es? La de. ¿Esta donde se llama? ¿La 2 de Tim Burton? No. Me parece que es la 2 de Nolan. ¿La 2 de. Ah, el. ¿En no serio? Es donde se, no es donde se pica ahí, que está el guasón, que están todo Heath esto. Heath Ledger. Sí. O la que se pica es la 3. Cuando decimos se pica. La de Bane. A donde pelea mucho más. Sí, con Bane. Sí, que lo ponen medio un jaque. Sí. Porque me lo imagino violento. Para mí es Batman Forever, la que es con Tommy Lee Jones, que hace dos caras, y Jim Carrey, que hace el pingüino. Bueno, es la más violenta de todas las de. Porque me lo imagino todo violento. ¿Todo violento? Mira. Porque me imagino. Yo no me lo imaginaba violento. Pero no al Bati. No. Estoy pensando una patada del Bati y te arrancaba la cabeza. Sí, un pelotazo. Me estoy imaginando el guaso que yo me estoy poniendo todo el tiempo del lado de defensor y arquero. Se te viene el Bati. Ah. Así, y me fui. Yo estoy en el lado de hincha. Claro. De eso. Qué hombre, por favor. Es la de Jim Batman Carrey. Returns con Michelle Pfeiffer. Es la de Jim Carrey. Esa es para mí, ¿eh? Bueno, es una Jeep de esas caras tipo Rubicon. ¿Ves? Un auto que vos no te lo querés cruzar en la calle. Claro, es verdad. Y un restaurante de Córdoba, para mí directamente es Retro La Mama. No, está mal La Mama, ¿no? Pero sí, igual también. ¿Cómo se mete de las empanadas gigantescas? ¿La Perla? ¿La Perla? ¿Qué es? Haciendo la. ¿O empanada sola la Dona Fif? Muy zona no, norte. No, estoy hablando huevada. No quise decir empanada, quise decir milanesas. Ah, La Perla. La Perla que te hace sí. Vos llegar y decir, tenés que llegar con hambre y enterito. Porque me imagino una cosa así. Por eso es onda. El bodegón del sur. La Tasca, La Perla, un. ¿Cómo se llamaba la? Voy a mandar. La que tenía en canje. La Mora. Eso. La Mora Restobar, sí, son clientes. Mm. Ay, se me fue el lugar, se me fue el ¿Qué postres? Para mí es un banana split. Frutilla con crema. Con crema son también. No sé si me acaba de incepcionar el profe, pero dijiste postre, lo vi el Bati y se me vino fresco y batata. ¿En serio? ¿Fresco y batata? Pum. Mirá fresco vos. Y batata. Un postre así. La espada lo veía más fresco y batata. Bueno, pues la espada lo veía más un bizcochuelo. El Bati. Si no, el Bati son. Tiramisú, dicen. Cerezas, pero heladas, no congeladas, pero muy frías, cerezas. En un bolsito con hielo. Frutos rojos también. Que tengan el tallo y que uno pueda sacarlo con la boca y con la lengua hacerle un nudito al tallo. Ah, mira.
Eso es. No, vos, no, se te fue la calentura en la foto. No, la espada sandía con y vino. Y todo eso en el pecho de él. Todo eso en el pecho de él. Ay, sí. Dios mío. Bueno, lo tenemos para ir al juego. Durante el corte vamos a estar, manden ahora, anótense, durante el corte anótense en el chat. Ya vamos a estar, pues ya podemos ver a los que participaron. Doble chance, si sacan captura del chat y lo mandan en, uh-huh, en WhatsApp, para la camiseta de Talleres y para la camiseta a elección de Se Puso la 10 camiseta, la camiseta retro, la de Talleres, sí, es original, uh-huh. Original total. Así que ya volvemos, hacemos pausa, hacemos tanda y volvemos con Milanesa con Puré. Ya está el profe que arqueve y se viene el bloque de digestión acá en Milanesa. Estás escuchando Milanesa con Puré. Todo lo que tiene que ver con vivir la mañana cordobesa. Milanesa con Puré. Milanesa con Puré. Milanesa con Puré. Atención, amantes del pomelo. La nueva Fanta Pomelo llegó con toda. Mirá, está tirándote onda. ¿Ya conoces sus encantos? No te preocupes. Fanta Naranja no tiene celos de la nueva Fanta Pomelo. Fanta sabor pomelo, bebida sin alcohol clasificada con sabor pomelo, exceso en azúcares, exceso en calorías. Fanta marca registrada de Coca-Cola Company. Se vienen las lluvias, no esperes a que sea demasiado tarde. Marcu, distribuidor oficial Sika y Mapei. Calidad y confianza en cada producto. Venta y asesoramiento técnico. Servicios de impermeabilización. Cubiertas, tanques, piletas. No pierdas tiempo buscando más. Visítanos en www.marcu.com.ar y en las redes como Marcu S.A. Teléfono 3518-725753. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. polopositivo.com.ar. Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. En Guantes Blancos somos especialistas en limpieza integral del automotor. También cortinas y alfombras. Tratamiento ignífugo. Conoce más en guantesblancos.com. Avenida Carafa 2864. Teléfono 480-0020. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros. Seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Campo Argentino. Carnes Premium. Ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en @CampoArgentinoCBA o visítanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino. Del campo a tu mesa. Horizonte informa. El jueves 7 de noviembre se adjudicarán 150 nuevas viviendas construidas y a construir en diferentes conjuntos habitacionales de Horizonte, entre ellos Universitario, Alta Córdoba, Lilas, Villa Retiro 2, Don Bosco 3 y Robles de Horizonte 3. De dicha adjudicación podrán participar asociados individuales, asociados operadores y asociados pertenecientes a diferentes convenios marco. ¡Vamos! En noviembre vos tenés que ser el próximo adjudicatario. Para más información, asesorate llamando al teléfono 152-271-202. Repetimos, 152-271-202. O bien consultando nuestra página web www.cophorizonte.com.ar. Horizonte, los pies sobre la tierra. Sí hay plata. ¡Qué bueno! ¡Aprovechalo! En Nuris Muebles, vení a tu mueblería de la Castro Barros. Bajo mesada, de 1.20, 99 mil pesos. Mesa de luz, desde 45 mil pesos. Grandes descuentos. Pago contado, tarjetas hasta en 12 pagos y la mejor atención. Nuris Muebles, Castro Barros 993, teléfono 155-50-86-66. Envío sin cargo, dentro del anillo de circunvalación. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba.
Rock and Films. Remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Más de 30 años de soluciones, más de 30 años de profesionalismo, más de 30 años dando vida a tus herramientas. Centro Service, el servicio oficial de Makita en Córdoba, Sarmiento y Salta. Teléfono 425-7793, WhatsApp 351-5299-765. Atención, Manantiales, La Cascada, San Ignacio, Carrara, Santa Isabel. Todo lo que necesitas para arreglos de tu casa, Ferretería Cara El Api lo tiene. Te esperamos en Cañada de Gómez al 4151. Hacemos horario corrido. Ferretería Cara El Api. Teléfono 3513-048386. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Compras el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. La moto de tus sueños está en Jumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Jumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Jumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Sujeto a promoción crediticia. Sí, sí, es a vos. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutú Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutú, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en @TutuAutomotoresSAS o vení a Avenida Las Malvinas 3500. Tutú Automotores, ya nos conoces. Perfiles como chingones, hierro, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones, PPA y mil productos más. Perfiles como chingones. Tenemos cuota simple, 6, 9 y 12 cuotas y crédito Mancor, todas las tarjetas. Perfiles como chingones. Maestro Vidal, 1567. Atención sindicatos, gremios, empresas, clubes, obras sociales, gimnasios, negocios y pymes en general. ¿Ya pensaron en el regalo de fin de año? Tu logo en bolsos, mochilas, riñoneras, cartucheras, materos, Marroquín. Envíos a todo el país. Seguinos en Instagram, @marroquin_cba. Poné tu marca con Marroquín. ¿Querés cuidar tu salud y la de tu familia sin pagar de más? Con Novis Medical podés acceder a varios planes de cobertura integral con descuentos de hasta el 35%. Accede con todos sus planes a una cartilla de jerarquía y a sus centros médicos propios, Novis Center y Novis Dent, que tienen beneficios exclusivos. Novis Medical, salud en movimiento. En Zárate Más cumplimos años. Llévate tu año con el combo de sanitarios, griferías, cerámicos y pegamentos en 12 cuotas sin interés de 48.000 pesos con Naranja X. Y como si fuese poco, te regalamos los accesorios. Seguinos en Instagram como @ZárateMateriales. Zárate cumple más. Lo bueno de construir. Frenos Córdoba te presenta una promo imperdible. Si vas de parte de Sucesos, conseguís cintas traseras y rectificación de campanas a 90.000 pesos. Visítanos en Avenida Juan B. Justo 3665 y aprovecha esta promoción única para vehículos nacionales y medianos. Frenos Córdoba, 3513-635385. Facebook e Instagram, Frenos Córdoba. ¡Volad, mis pequeños, volad! Es Milanesas con Puré. Siga investigando. Siendo
Siendo las 11.25, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Pase, adelante. Tenemos ganadores. Uh-huh. Tenemos ganadores. Oh, atención. Lucas Varela, 2.79, se ganó la camiseta de Talleres. Fantástico. Oh, oficial. Muchísimo. Lucas, muchísimo. Comunicate al WhatsApp de la radio y pásame el talle. Bien. Entonces, porque hay que buscarla. Uh-huh. Y la puedes retirar a partir de la semana próxima, que hay que ir a buscarla y buscarla por el talle. Y tenemos ganadora, en este caso, de la remera a elección retro, que es Flor Martín o Flor Martín. Bien, que se comunica con... Ahí directamente con Se puso la 10 camisetas. Okay. Se puso la 10 camisetas. Ahí está, XL, dice Lucas. Flor Martín, comunícate con Se puso la 10 camisetas. Ahí en Instagram se puso la 10 de número. A ver. Camiseta. Sí, yo la busqué. Para elegir la camiseta a elección, camiseta retro a elección. Se contactan y todo lo demás también. Hoy también vamos a recibir, ya en este preciso instante, uh-huh, podemos saludar al profesor Roberto Carquevelamo. Hola, Roberto, buen día. Hola, Robert. Buen día. Qué lindo día. Qué llegar a gente tan apasionada. Se te ve radiante. Eso estaba por decir. Que Carquevelamo ha venido totalmente luminoso. No sé si es que ha dormido bien o qué. Porque las últimas veces, viste, como que baja del avión y derecho viene acá. Te viene con el café del colectivo. Campera de cuero. Algo ha pasado acá. Valija. Quiero decir que somos un equipo y que Luli esta vez estuvo atento en ayudarme a bajar el container del auto. Entonces llegó un poco menos desmejorado. Sí. Cada vez trae más cosas. Sí, hoy tenemos todas las cosas. De Dulcor. Qué rico. Dulcor. Sí. Gracias por todo lo que hacen todos los programas. Sí. Vamos a hacer un aplauso de membrillo. Claro. Y esto es increíble. Sí. Ese todavía no me he llevado yo. Ajá. Ese todavía no me llegó. ¿Eso es de batata o de dulce de leche con chocolate? Es un marmolado. Dulce de leche con chocolate. Oh, sí. Vos llevaste, Fabi, uno. Sí, yo llevé uno. Está increíble. La mermelada de zapallo. No, stop. Delicia griega. La gente de Dulcor estaba muy contenta con toda esta situación, así que hoy hay regalos, pero además quiero decir que solamente soy el reflejo de lo que están viviendo ustedes, porque ustedes no se ven tan cansados, pero ansiosos de lo que van a vivir. Mm. Ya la mañana me encuentro gente temprano, la gente del programa que sigue, que sí, ya se los encuentra ilusionado. Están todos en una tensión. Digo, se ve que hoy pasa algo en la radio. Al parecer va a ser un quilombo la siesta. Algo pasa parecer, en la radio, que para allá van todos. Desde uh-huh, las 13 en adelante. Así que, sí. Locura y, total. Jueves de por medio. Uh-huh. A ver si Roberto nos ayudas con... Porque tenemos que definirle un nombre al bloque. Jueves de por medio, invitamos a la audiencia, a los usuarios del programa, a que manden qué hacen. Uh-huh. ¿Qué emprendimiento? ¿Qué servicio? ¿Qué producto? Y linkeamos con alguno que necesite. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, había unos que vendían frutos secos. Sí. Que vendían lámparas artesanales. Uh-huh. Todos muy desde la casa. Claro. O un emprendimiento. Y apareció uno que hace servicio de logística de entrega, cobranza, venta de e-commerce. Claro. ¡Pum! Se linkearon. Uh-huh. Como tu ruta es mi destino, una cosa así, sí, ¿viste? Una cosa que va. El tipo lo que plantea con ruta es por ahí. ¿Viste? Es que uno está buscando ponerle... Es que eso pasa muchas veces. Es que el blog que se va a llamar Tu Ruta es mi destino. Tu Ruta es mi destino. Claro. Es eso. ¿Por qué no se nos ocurrió antes? ¿Por qué no le mandamos mensajes? Porque no lo tenemos que ver que vea a mano. Y nosotros esperamos a que llegue. Y también le podemos mandar mensajes y decirle, no nos sale esto. De hecho, la frecuencia de respuesta de los integrantes de la radio sobre los mensajes de WhatsApp no es lo que tienen más cercano, ¿no? Y por eso así nos va también. Es más fácil escribirles por el mensajero de la radio por YouTube que escribirle a los celulares particulares. Exactamente. Bueno, Robert. Y por eso nos está yendo así, Roberto. No, porque son seres de radio, evidentemente son seres de radio. Pero la cantidad de... lo variopinto de la propuesta que ofrecen. Porque, por ejemplo, acá hay uno que ofrece mármoles y granitos. Mármol. Mira. Escucha, yo te digo una sola cosa. Si esto diera, pero no podemos meter tanto, pero para hacer una feria. ¡Oh! ¿Dónde? ¡Oh! Se lleve. ¡Ay, Dios santo! No, Roberto. Donde paguen con el producto que hacen y a la vez reciben una charla con asesoramiento, no, cosas así, y que sirva como evento para sus principales clientes. ¡Dios mío! ¡Ay, Roberto! ¿Dónde lo hacemos? ¿En Santa Calma?
No me digas que vamos a tener que hacer una feria onda 15 de noviembre por mi ahí cumpleaños. En Santa no Calma. Iba a tener un seminario que vamos a dar de manera compartida. Vamos a poner unos estancitos, vamos a poner cada uno, no sé, el de Marmur, claro. Pone su stand. El Nardo da charlas con Roberto. Previo, con el Roberto. Que vende esto, lo importado, sí. Otro. Y al hueso, sí. Tengo un problema, que esto no sale. ¿Por qué no sale? Y ahí le tiramos tips de cómo sunchar. No, sunchar Roberto. Se llama cuando uno... Increíble. Hay otro desayuno sorpresa. ¿Cómo hacemos panadería? Para que se diferencie? Pero claro. Ahí mismo ya tenés prospecto, ahí te llevas 50 prospectos de la feria. Sí, así que se diferencia, pero a la vez le das un extra de negocio porque decís, vos que llevas el desayuno sorpresa, te abren la puerta de la casa. Claro. Entonces decís, si es una casa más o menos, podés ir a entregar el desayuno y mientras estás entregando el desayuno, uno entra por atrás y roba cosas del patio. No, pero mirá qué lindo recomendar para mucha gente que es multiservice, que hacía mantenimiento en la empresa y que hoy no está haciendo eso, pero puede va a tu casa y te dice, pues eso le tendré que hacer fino, grueso, después le pone la fresita y que... Mucha gente que puede dar soluciones a casas. Oh. Pero hago un repaso rápido de lo que habían mandado. Uno, productos de importación. Venden. Oh, de parlantito, esa pastillita que te revuelve el café. Sí. Que vos uno nunca la compra porque cree que es cara y nunca la tiene a mano. Claro, lo que se compraría necesita. En otro momento en un Jules Auto. Sí, claro. Y aparte son esos lugares que voy a entrar. De 10 cosas que hay 9 que están al pedo, pero las querés comprar lo mismo. Sí. Otro sí. Plantilla ortopédica. Cabaña en Santa Rosa de Calamuchita. Bueno, se comunicó la gente de Marroquín también. Una tienda de remera y buzo del por mayor. ¿Qué más? Entrega indumentaria. Un enfermero. No quiero producir en vivo. Impulso Cars, accesorios para el auto. El tema es esto. Sí, porque acá pasa todo. El tema es que esto no sea pornografía emprendedora. O sea, que veamos todo lo que se podría hacer y okay. Quede en. O sea, hay que agarrar y decir, bueno, todos estos muchachos, ¿cuándo nos citamos con esta gente o hacemos un Zoom? Y con esto mucho yo decir, vos ponés qué querés poner. Claro, ¿quiénes van a estar también? Y hacemos un Zoom, sí. Definimos cupo, me parece que tiene que haber un cupo, no puede ser una feria persa y después hacer la edición 2, la edición 3, que no compitan sectores. Sí. Vale arrebato, no sé cuál es el criterio, los primeros que escribieron. Sí, vale fundir también. No, y aparte que vos también evaluás cómo lo van a armar, porque si uno te dice, yo quiero ir, pero te cae con una remera, pero hay otro que te cae con 20 remeras y lo arma bien, gana ese para él. Ropa de bebés. Otro acá, refrigeración, aire, heladera. Hay muchos problemas en reparación de heladera. Sí. Pero hay gente que. El tema es también evaluar. Pero vos cuánto podés laburar, porque no hay nada peor que ir y mostrarse en un lugar donde hay demanda insatisfecha, pero después el tipo no lo puede atender. Sí. Porque quema la marca. Pasa mucho. Bueno, hay que como hacerle un pequeño charlita para que todos definan y vayan bien tuneados a ese evento, porque si no lo podés lastimar. Claro. ¿Evento digestivo? Dicen. Que armamos esto, hacemos una dinámica al estilo de lo que ha sido gente que busca fútbol o el Museo del Basta Chico y por día se presenta uno, se lo evalúa. Bien. Y después así, cuando tenemos 10 emprendimientos, ¡pum! Está hecha la feria. Claro. Acá hay otro, Kurt Herramientas, concesionario oficial Karcher. Escucha, y para ir al evento... Tenés que lograr que te inviten cualquiera de esos eventos. Por ende, tenés que tomar contacto con ellos, entrar a su página, claro. Y que sea orgánico. Bien. También tenemos que Los de Marmur dicen: gracias a la radio, es que conocemos a Mente Comercial y los contratamos para asesorarnos. Además de ir a todas las capacitaciones que hacen. Así. Saludos a Rodri Díaz y el profe Kerkebe, la gente de Marmur. Muy buena gente. Mármoles y granitos. Marmur. Muy buena gente. Pero qué bárbaro, Roberto. Si tuviera para hacer una cocina nueva, les diría que me hagan el coso, pero me falta todo lo otro. Aparte el granito. Sí, sí. Tocar con mi suegro. Por eso no tenés acné. Sí. Salgo rápido. Hay que armar entonces. Dale, yo sí, traje armada una columna a la cual recibí poco feedback, pero que justo estábamos anoche viendo el y yo entiendo. Y yo no entiendo. ¿Por qué ves un reproche donde hay amor? A ver, voy a buscar a ver qué me manda. Eso me lo preguntó mi terapeuta también. No, pero tampoco tan profundo. Entonces, el último mensaje que tengo de Roberto fue del viernes, donde me retaba porque no estuve en su homenaje. O sea, yo de anoche no tuve ningún mensaje. ¿Cuándo te hicieron un homenaje? Para mí me. Ah, claro. De Nardo, sí. Pusimos sí, columna. Para mí, a mí me da mucha vergüenza esas cosas. Entonces yo digo, bueno, si ya va a venir a tirarme flores, yo me voy. Mira, acá hay uno que, como dicen algunos, la ve. Uno que ya está preparando cajas navideñas.
Dicen ustedes de la radio, podrían machear conmigo. Están buenas las opciones de cajas. Sí, sí. Amo, requiero. Bueno, ahí hemos hablado de las corporaciones a las que nosotros estamos con las que estamos hablando y te dicen, lo veamos el año que viene. Uh-huh. Hay empresas que ya tienen febrero o marzo, ya está presentado el presupuesto y uno está calzado en ese presupuesto. Claro, claro. ¿Entendés? Y aparte este, si la viera, si realmente la viera... Si tengo cajas navideñas, yo les mando para la radio y ustedes me hacen publicidad. Sí. No, ya quieren que le compre. No, pero probablemente no saben la columna que tengo aquí, una columna cumpleañera, una columna con regalo. Tenemos muchas cosas para regalar. Hay un momento, Fabiana, que es de la Fabi, sí, que tenemos que hacer. Así que usted es el que decide. Vamos adelante entonces con la columna del profesor Roberto Querque Velama. En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades. ¿Sabés qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Como la risoterapia. Hace tan bien a la salud. Por eso esta radio viene con chiste incluido. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Número de descripción 1137. Yeah. Bueno, y en... Qué linda columna de digestión, qué lindo. A ver lo del grupito del fondo, de qué se ríen, así que cuenten de qué se ríen, así nos reímos todos. ¿Qué pasa? No, qué lindo, uno brilla más cuando está con gente brillante. Gracias a la gente de Sancor Salud que acompaña, está siempre presente, interesado en lo que pasa en la columna y se le ocurrió decir, che, en el mes de la mujer... Atención con esto. Qué lindo sería que... le hagas llegar esta campaña porque es importante prevenir, sí, echarse los chequeos, y entonces nos hizo entregó este presente. La gente de Sancor dicen y nos mandan hoy un regalo porque el cáncer de mama es la causa más común de muerte en mujeres a nivel mundial. Recordá la importancia de cuidarte todo el año, disfruta de los momentos que realmente nos dan salud y realizate el autoexamen mamario y los chequeos regulares que salvan vidas. Check a tu salud. Fortuna es tener salud. Fundación Sancor Salud, grupo de medicina privada. Y envía galletitas de la fortuna. Pero... Quiero una, sí. Quiero una. Para las mujeres. Es la madre que lo parió. Vos ya sabes para quién es. Entonces, tóquense las tetas. Voy a sacar otra porque le quiero regalar a alguien que cumple 15 hoy. Ah, claro. Y que es mujer. Te sacó la excusa para arrebatar la tuya. No, de verdad. ¿Le podemos hacer llegar a las mujeres de la radio? Fíjate si abrimos una. A ver qué dice la mía. Acuérdate que es Radio Varón. Sí, eso es Radio Varón. La otra no la puedo abrir porque la va a abrir la cumpleañera. Ajá, bien. Pero esta sí la puedo abrir. Entonces ahí seguramente recibirás tu mensaje de la fortuna. Ay, ojalá mi esto se hace así, se abre así. Sí, y ahí tenés tu mensaje. ¿Qué dice? Ahí se me rompió. Ay, a ver. Ahí doy yo. Hermosa mañana para hacer el autoexamen, ¿verdad? Hacete el chequeo mamario. Bueno, me parece fantástico. Son galletitas de la fortuna con... ¡Oh, está muy bien! Hermoso, grande, sí. Un aplauso a la gente de Sancor Salud. La gente de Sancor, sí, que la vio la gente de marketing. Sí. A Nora y a todo el equipo. Nada más soy el equipo. Muy bien. Un aplauso de membrillo. Bien. Bueno. Son ricas. Son ricas, ¿eh? Quiero saber tu opinión, Nardo, en este momento. No, mentira, te estoy diciendo chiste. Bueno, ahora vamos con la columna. Esta columna, ayer estaba en el cumpleaños con... Festejó un cumpleaños con un amigo, Rolly, que es capitán, y empezó en su decir, le digo, te quiero dedicar la columna, ¿de qué te gustaría hablar? Y de los tipos que me cuesta integrar al equipo y de los tipos que bardean, hablan todo el tiempo. Y digo, ¿qué tips me puedes dar? Okay. Para esos equipos que son así. Y bueno, le dije, voy a ayudarte con eso. Y mientras lo iba haciendo, decía, mira vos, el tipo, estamos punteros, ganando invicto. Y el tipo está preocupado por el uno o dos que están bardeando o que gritan mucho en la cancha, pero llama la atención en público. Porque decís, estamos bien, pero estos dos capaz que a futuro... Me terminan ensuciando un poco la... Digo, ¿qué nivel de conciencia? Porque uno generalmente cuando está todo bien, no nos exigimos más. Decimos, fingimos demencia, le seguimos pasando bien, hasta que el otro día nos damos cuenta de qué pasó anoche. Cuestiones cuando vos tenés una persona conflictiva en el equipo. Primero, tratar de documentar qué es lo que te molesta, cuál es la parte impulsiva, qué es la cosa... Porque si no empecé a... Todo molesta y no es ni todo ni nada, es que cuando decís estas cosas, cuando tenés estos comportamientos y tener... Darle entidad.
Porque es cierto, estoy pensando que por ahí tenemos uno que diciendo, esto anda mal, esto no sé qué, esto no sé qué. Y uno dice, bueno, déjalo que se queja. Ahora, cuando le da entidad, de repente dice, que tengo que explicar la queja. Y ahí capaz que le bajaste el volumen. Y sobre todo decir, nos molesta mucho cuando decís esto, no en la reunión de producción, sino cuando lo decís al aire, uh-huh. O cuando venís con esta forma, el señor vino cruzado y no va a hablar. Claro. Esto no puede ser. Entonces, una vez que vos documentas cuándo, tienes que tener una comunicación efectiva para decir, ¿de esta manera? No. Y se acuerda cuando hablemos alguna vez de negociación. Así no. Así, uh-huh. Ni amenazar. No, claro. Pero decir, che, de esta manera, hasta acá, si no lo cumplís así, vamos a estar complicado. Y a partir de ahí, algo fundamental, escuchar. Uh-huh. Deja que el otro te cuente por qué está pasando, por qué se está comportando así. Y ahí probablemente se abran algunos caminos a seguir que los contaré a continuación. En Hormiblock S.A. contamos con más de 40 años en el mercado, una impecable flota de equipos y camiones y la capacidad de desarrollar y abastecer grandes obras en todo el país. Obras públicas y privadas, hormigones tradicionales y especiales. Estamos para lo que necesites. Hormiblock, nuestro diferencial es el servicio. Saludos a la gente de Hormiblock, al amigo Germán Siciliano. Y cuando uno plantea, escucha, primero lo que te va a encontrar una opinión que a veces es una oportunidad de aprendizaje. De cosas que no ve. O sea, no escuchar como diciendo, ¿qué es el otro? Diciendo, caprichito. Claro. No me charlé. Claro. Soy un tipo grande que te quiere explicar que esto me molesta, me molesta. Entonces, por ahí vos le podés ajustar las expectativas. Porque muchas veces el problema son las expectativas. Uh-huh. Dice, este equipo no está para salir campeón. Es un milagro que seamos campeón. Uh-huh. Pero no vamos a salir campeón a cualquier costo. Uh-huh. Uh-huh. Esto no lo vamos a permitir y a partir de ahí, ajustando expectativas, dejar abierto un canal de comunicación. Lo de la expectativa se juega mucho en la política y los gobiernos también, ¿o no? Porque me viene el libro de Marcos Peña, que hace de cómo subir o bajar la montaña, sí. Algo así, en función de la montaña del poder, y él plantea el tema de la expectativa como algo a tratar de que vos va tal gobierno, tenés una expectativa muy alta, no vas a llegar nunca, y por ahí viene otro, por ejemplo, el actual, que pone la expectativa en somos Zimbabue, deberíamos tener 17.000% de inflación, entonces todo lo que no sea el acabose es bueno. Es que cuando uno, a veces la mejor gestión tuya es trabajar la expectativa del otro. Uh-huh. O sea, cuando vos tenés cosas que no vas a poder cambiar, trabajás sobre la expectativa del otro para que poco le parezca mucho. Entonces decís, mira, yo solo te puedo prometer una vida llena de fracasos, melancolía, bohemia y de vez en cuando algún gustito. Una sale bien y ya está contento. Es como decir, che, el objetivo nuestro es no descender. Sí. Ya estar más arriba de la mitad de tabla ya es un golazo. Sí, ¿no? Sí. O en muchos grupos, equipo de fútbol, te dice, yo solo puedo garantizarte hacer tiempo la mejor carne porque tal es carnicero y cerveza fría. Y de repente te encontrás ganando. Y cuando te encontré ganando, encontré un guaso que decía, loco, ponga. Y empieza a exigir, así, pará. Tranqui. Calma, chicha. Y a veces tenés que hacer ese trabajo como líder, porque de repente nos transformamos en el Bayern Múnich, somos Alemania, y nadie piensa en el tercer tiempo, y se empiezan a cuidar. Y si no, lo que nos trajo hasta acá es el buen grupo. Claro. O a lo mejor no tiene nada que ver, pero las bases fueron esas. Uniformes BTR es una empresa familiar cordobesa que acompaña a sus clientes desde hace más de 30 años con alcance de nivel nacional y soluciones hasta la puerta de sus clientes. Venta directa de fábrica y una excelente relación precio y calidad cumpliendo con los tiempos de entrega pactados. Hay tres grandes segmentos de producto: empresarial, sanitaria y fuerzas armadas. Precio directo de fábrica y una atención totalmente personalizada. Uniformes BTR, fidelizando a sus clientes desde hace más de 30 años. Búscanos en las redes como BTR Uniformes. Ayer tuvimos una hermosa reunión con la gente de BTR y una empresa, y el que estaba del otro lado nunca había comprado. Nunca le habían tirado esto y no le gustaba el uniforme, no sabía cómo hay que hacer. Y le dijo, tranquilo, le dijeron, ¿qué querés? Pero me gustaría algo que no haya que planchar, no quiero que la gente se quede. Digo, está todo inventado y le hicieron todo un modelo, lo modelizaron, la felicidad que tenía. Y si sale mal el talle, tranquila, se cambia, está pensado que alguien puede haber mentido en el talle, que alguien se cree más flaco de lo que no es. Uno no tiene que suponer, tiene que comunicar. Exactamente. Porque pasa eso de que decir, no, porque es un quilombo, el vestuario, eso, hasta que hablaste con alguien que sabe y te dicen, pero si esto se hace así. Claro. En dos patas. Y como él es un tipo que está adelantado, que tiene preclaro y por eso da charlas TED, justamente
hay que tener comunicación fluida después de haber tenido esta reunión con el conflictivo y mostrar cuando hay falta de progreso y felicitar cuando el tipo demuestra actitudes que van mostrando progreso. Y de esa manera vas a lograr que aquel que era conflictivo vaya cambiando su comportamiento si quiere. Claro, ¿qué pasa que, si el conflictivo sigue siendo conflictivo? Y lo tenés que tener sí o sí. Después de explicarte cómo funciona el retraído, vamos a pasar con este tipo que vos le dale el camino y no quiere. Entra a ferrocons.com.ar y sorprendete con las novedades, lanzamientos y descuentos que tienen para ofrecerte. Y si sos profesional, el club de profesionales que tiene Ferrocons y el trato diferencial que se le da a él y a sus clientes es único en el país. Entra a nuestra página www.ferrocons.com.ar. Y si no, visitanos en Casa Central de Juan B. Justo 4000, Córdoba, o en Argüello, o en Villa Allende, o en Don Bosco, o en Zona Sur, en Avenida Armada Argentina. Y si necesitas financiación, tenés la mejor con tarjeta Bancos Procrear en Ferrocons. Construir es posible. Saludo a la gente de Ferrocons. Seba Pérez, le estoy pidiendo, sí, al licenciado Sebastián Pérez, que por favor participe de una clase de cierre en la facultad. Así que vamos a ver si logramos eso. ¿Qué pasa con el retraído? Hay gente que tenés que también, porque retraído no molesta. ¿Retraído que sería tímido? Sí, pero no suma. ¿Entendés? Cuando vos estás haciendo un fueguito, necesitas de todos los carbones. Hay gente que por ahí no quiere destacar o tiene como estrategia no destacar para que o no le pidan más de más o no ser un problema o no estar como en la mira. O no estar en el foco. Claro. Cuando la profe está queriendo preguntar algo y está el que, por más que sabe, por ahí se mete medio atrás. Sí, sí, sí. No hace contacto visual. Sí. Pero vos sabés que no sobra nadie en un grupo. En un grupo no sobra nadie. Todo lo que vos aportes va a subir para mejorar. Y hay gente que va a los grupos y solo se sirve del que da, saca su provecho, pero no aporta nunca. Y la juega por esta retracción, entonces va a haber una junta, va a jugar el fútbol y no va a la juntada. Hay que hacer un regalo y siempre, nunca está. Entonces, si quedas vos por el grupo a cambio de todo lo que el grupo te da. Y en ese proceso hay que buscar integrar, y a veces por cuestiones de timidez, porque la pasó mal en grupo, porque le han hecho bullying, porque cree que no escapa. Tal cual. Y otras veces es porque hace la de gran vivo. Participa en varios grupos, se sirve de todo y no deja nada. Entonces, en esas cuestiones es fundamental hacer una buena presentación. Es integrar desde el principio, siempre, ¿sí? Y cuando tenés un grupo demasiado grande, algo que es fundamental y que es un gran error de todos los líderes, es no liderar solo. Que el grupo te ayude a integrar. Y los que son referentes de tu liderazgo son parte de tu liderazgo. Acá Fede Ahumada suma en sintonía con Fabi. Dice, y los lugares que ya tienen la rutina con el conflicto adentro, le sacas el conflicto y no funciona. Y hay gente... Ah, bueno, lo que pasa es que ahí ya creo que está... Peligro. Roto, sí, claro, ahí ya está roto todo, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Sí. Roto o sano, porque hay familias que viven así. Sí. Bueno, crispación. Pero es muy difícil también. Ya te acostumbras a eso, pero sabes que no lo querés. Pero como ya estás tan acostumbrado, es como, bueno, ya está, esta es mi vida. Sí, pero por ahí estás con la guardia alta, claro, en cosas que pueden ser de salud, de familia, de trabajo, de lo que sea, y cuando ese problema ya no está, ¿qué haces con toda esa energía de la guardia alta? Bueno, la cultura te moldea eso. Hay que ir a Best Club. No, claro. Un rato, pero esa adrenalina es adictiva. Claro. Uno busca esa adrenalina. Fíjate, busca el problema, busca el quilombo. Típico del argentino, cuando empieza a vivir en calma, revoluciona donde está. El fin de semana hablaba con un amigo que está en San Marcos Sierra. Tipo de Córdoba, que trabajó mucho en la noche, en muchas empresas. Sí, por eso terminó en San Marcos Sierra. Y está en San Marcos Sierra. Era eso, Pastor Evangelista. Tengo ahora una pinturería. Sí. Me despierto a la mañana con el canto de los gallos. Voy al vecino que hace media luna en horno de barro. Me compro la media luna mientras se me está haciendo el café. Sale el café en esas mocas. Sí. Café tipo la cafetera italiana. Sale de ahí. Tengo mi patiecito. Tomo el café, como las media luna. Me voy a mi pinturería. Estoy ahí un rato. Está lleno de clientes. Vienen, van, hablo con la gente. Me voy a dormir la siesta. ¿Y cuándo tiene planeado entrar con una ametralladora al shopping? He encontrado la armonía. Claro. Soy feliz. Le cuesta mucho. Pero quiere otra cosa. Claro. No quiere, lo encontró. Claro. Pero... Y quiere poner un supermercado en San Marcos Sierra. Sí. Y entonces se presenta intendente diciendo, este pueblo no progresa. Sí. ¿Entendés? Que eso sucede de cuando también tenés
una imagen de, porque lo mismo le pasa por ahí a gente que dice, yo quiero estar en pareja, quiero tener hijos, eso, y en realidad es más que nada una imagen de lo que quiere, porque claro, capaz que este pibe dijo, yo el día que pueda estar tranquilo, dormir la siesta, voy a ser feliz. Y hoy que lo tiene, dice, no, no era. Soy, ¿qué no otra cosa? No, ¿se quiere ir a ser músico a callejero en España? Sí, y es como dice Roberto, después va a terminar siendo el intendente de San Marcos Sierra con el 100% de las horas ocupadas, conflicto por todos lados, sí, y va a decir, oh, hoy quiero mi pintura. Ahora de nuevo, ¿cómo no vuelvo bien a San Marcos Sierra? Entonces, en esa realidad, lo que uno tiene que ver es que uno puede trabajar, pero es un trabajo donde la integración también la tenés que hacer con otro y tenés que trabajar en equipo. Y ahí llegamos al punto donde la Fabi también merecerá una charla TED porque la ve antes y dice, ¿y yo qué hago con el tipo que no quiere? Claro. Y ahí te estaba dando un pie que me parecía maravilloso, sí, porque yo tomé un hombre de radio que no soy. Calzados es distribuidor oficial de Heide y Michael Flecha Chromic Deli. Hacen entrega a domicilio y lo podés conocer en Tablada 60 en Córdoba Capital. Buscaros en Instagram. Dick con K, Dick.calzados. Pronto comunicaremos la nueva sucursal de Dick Calzados. Abrió ahí en la calle Alem, solo porque Rini dijo: mi marca, mi producto debe estar cerca mío. Así bien, que ya lo vamos a comunicar. Bien, Rini. Ahora, cada persona es única, ¿sí? Y no debes liderar solo. Tenés que trabajar con otros con estrategias, ¿sí? Ahora, hay tipos que plantean esto, y este es el regalo que le quiero hacer a Rolly, mi amigo, y a alguien que le pueda servir. No hay que enfocarse en lo que falta, porque cuando vos te enfocas en el que no quiere, en el que no se integra y en el que discute, te dejas de lado los 13 que están aportando, sumándote, y eso te quita felicidad. Levantarse para arreglar quilombo de un grupo no es digno. Claro. ¿Cómo es lo de las brasas? Entonces, otro que tendría que dar una charla TED porque está leyendo lo que hay, todo tu aire, todo tu espíritu, todo tu estímulo está en soplar el fuego. Hay que soplar la llama. Y si vos soplas la llama y soplas la brasa, se va a calentar el carbón, pero lo que sobre todo va a dejar en evidencia lo que es piedra. Cuando vos tenés piedra metida en la bolsa, se nota cuando es mejor la llama. Qué remera para Rock and Film. Sí. No hay que soplar las piedras. ¿Qué frase, Roberto? Está soplando piedra. Sí. Exactamente. Claro, le está queriendo sacar fuego a las piedras. Está soplando brasa. Está bien. Y hay gente que lo ves perdiendo tiempo soplando piedra, o a veces soplando carbón, y el carbón sin brasa no prende. Y a veces la brasa es que la pueda ver, una comunicación efectiva, una capacitación. En esto de lo que decías, de en qué te concentras, sucede mucho en redes sociales. Cuando alguien tiene, por ejemplo, 25 mensajes, comentarios positivos, pero se concentra en el que es negativo. Claro. Que el mensaje que uno termina dando siempre es, che, yo le digo cosas que están buenas y no me da bola. Pero viene uno que lo bardea, se arma toda una charla y ahí es donde uno termina enfocándose más en la piedra que en el carbón. Nacimos para eso. O hace un discurso, mete un error y la gente habla del error que comete. Bueno, pero ¿cómo uno lo concentra? Porque pienso, si hay 10 que me dijeron, che, está buenísimo el discurso, y hay uno que dice, me pareció aburrido, está en una elección mía de decir, gracias, claro, gracias, 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 y a este decir, bueno, a vos no te gustó. Pero o decir, ¿y vos qué te metes? Es humanamente, me parece, lo pongo en forma de pregunta, ¿es humanamente posible no tener esa reacción? Creo que es una cuestión de laburo. Yo, por ejemplo, técnicas que yo empecé a usar en las redes sociales es borrar. ¿Por qué? Para no tenerlo a mano. A mí viene Pepe Argento y me bardea en un comentario. Estamos hablando de bardeos que no tienen mucho sentido, ¿no? No una crítica que voy a decir, che, esto puede ser. Borro, ¿por qué? Porque es psicológicamente imposible que no te quede el bardeo. Tal cual. Entonces después estás diciendo, che, y este, pero este le voy a decir. Entonces, si ya no está, yo no me acuerdo de Pepe Argento. Y hay rubros que no tienen feedback. Porque nosotros estamos acostumbrados en los medios, en las redes, en general, o escenarios, de que constantemente vos tenés el me gustó o no me gustó. Pero es más triste. Usted vive en una normalidad que no existe. Mucha gente que hoy está laburando, que está escuchando este programa, solo lo llaman cuando se equivoca. Sí. Dan por sentado que va a hacer las cosas bien. Sí. Y nadie lo felicita. Sí. Entonces están pardas con el que tipo que no se esfuerza. Y el que se esfuerza son iguales. Ahora, equivócate y te castigan. ¿Y quién se equivoca? El que hace. El que no hace y se hace tonto, se equivoca menos y por ende sobrevive más. ¿Escucharon ustedes del otro lado?
Hay que hacer menos. Si buscas expertos en instalaciones sanitarias que te respalden en cada paso de tu obra, no busques más, porque en Saniplas contamos con más de 40 años de experiencia en el rubro. El compromiso es claro: entregarte los materiales que necesitas. Búscanos en Zona Norte, en Recta Martinoli 8163, o en Casa Central de Alejandro Magariño Cervantes 911, o también en Zona Sur de Avenida Armada Argentina 772. Confía en la gente de Saniplast, donde la calidad y la rapidez se unen para hacer realidad tu proyecto. Uh-huh. Mira, me llega... Ya empezó el show. Ya empezó la fiesta. Acá, esto es una locura, esto es una sensación de fiesta. Lo que está pasando afuera. Sí. Increíble. Yo le hacía seña de que tiene el regalo de Sancor a las mujeres que han ingresado. Así que después se las hacen llegar. Sí. Qué lindo se está poniendo. Robert, este va a ser mi regalo, ¿entendés? Sí. Para ella. Ah, bueno. Regalo de regalo. Bueno. En cosas de saludos a la veterinaria Exovet y al veterinario Lucas Stica, especialista en animales exóticos. Puedes encontrar alimentos específicos para todo tipo de mascotas y los mejores consejos para cuidar a la tuya. Más información en @exovetcba. Y acá también tenemos dulce, mermelada de zapallo, mermelada de durazno, mermelada de frutilla, hay membrillo, hay batata. Hay postre de dulce de leche con chocolate. Rico, por favor. Esto está pesadísimo. ¿Esto qué es? ¿Para mí? La pregunta es, ¿a ustedes cuál les gusta más? Tema es que si son productos de dulcor, es muy difícil elegir. Pero lo bueno es que todos están buenísimos. Síganlos en las redes @dulcor.ar, @banoli.oficial o @veneciana.oficial. El público se tiene que sumar para participar y llevarse una bolsa. Me gustaría que algo de todos los que contribuyen con el equipo técnico de Digestión a la Tarde estén participando, a ver cómo le llega. Ahora, quiero cerrar con esto para responder a lo de la Fabi. Ahora sí, su joven muy fit también. Sí. No, esto no es una semana. Si es un dato, todo lo que veo adentro de la bolsa es libre de gluten, sin tac. Pero quiero decir una cosa: el tipo no comía hidrato de carbono y le entraba a los alfajores de a cajas. Es verdad. Una cosa inentendible. Yo estoy a dieta y él se comía todo toda la mañana. Sí. ¿Qué decía Bielsa? Distinguir el fondo de la forma. Vos podés tener más la forma, pero si vos en el fondo querés colaborar, te doy todas las chances, pero demuéstrame que querés colaborar. Porque puedes tener falta de forma, pero en el fondo demuéstrame que querés. Ahora sí. O motivación también. Claro, y a veces el tipo no está de acuerdo con tu idea, no te va a sumar. Entonces se lo tenés que separar del grupo, porque el grupo necesitas protegerlo para que tenga foco. Hay que tener un equipo de líderes, pero el liderazgo, y más cuando el liderazgo del grupo, pasa lo mismo que con la caca. ¿La qué? La caca. O el pensé que había dicho caca. La comemos. Sí. Ah, caca. No, caca. Con el abono, con la bosta de caballo. Por ejemplo. ¿Sí? Con la materia fecal. Claro. Cuando todos los líderes, son todo tu equipo de líderes, están todo el tiempo reunidos y hablando, es insoportable el hedor. Ahora, cuando están distribuidos, integrándose con los equipos, están fomentando la tierra, la están abonando. Si vos vas a liderar en equipo, que no sea una camarilla donde estén reunidos contándote cada uno lo que querés, sino que estén con la gente generando más grupos. Que no sea una montaña de bosta, sino que sea abono más. Y eso abona la tierra. ¿Sí? O sea, que caguemos todo en el mismo tiempo. El liderazgo abonando equipo es transformador. Todos juntos, contándose cada uno la idea y chupándose la media diciendo quién es más picante, es demoledor. Por último, y cierro con unas frases: el líder debe tomar decisiones, no evitarlas, decía Henry Ford. Y el éxito es el resultado de trabajar en equipo. ¿Qué decía Peter Drucker? Ay, no sé. Un líder debe rodearse de personas que lo apoyen y lo critiquen. Y sí. Y cierro con dos que son al corazón. El crecimiento personal de un líder es su mejor indicador de éxito. Y por último, la indecisión es la peor decisión. ¿Le puedes pasar a Roberto mi florcita? Una rosa recogó para vos, Roberto. Una flor para otra flor. Muchas gracias, de muchas profesor. Gracias. Yo lo pongo acá en el hoja, ya tengo estrellita. Oh, tiene tengo rico perfume. Bueno, llegó el momento de empezar a corrernos porque se arma acá. No sé qué van a hacer con Bienvenido al Fútbol. No sé. Sí. ¿Hacen BAF hoy? No sé. Y trataremos. No sé. Porque hay un quilombo, claro. Porque no vas a hacer cosas. Hacemos BAF, pero la joda atrás. Menos no. También. Sí. Se ha ganado la bolsa de Dulcor Matías Barrera 507. Puede buscar por la radio.
Y ha estado espectacular todo esto, ¿no? Fantástico. Esta tarde tenemos la entrevista con Luis María Cravino, especialista en recursos humanos y en métricas de gestión, que estuvo en Nueva York, un referente número uno en LinkedIn de referentes en recursos humanos, viene a Córdoba el 25 a presentar un libro que es una novela donde explica un viaje a las estrellas mezclado con analítica de gestión y cómo vos, analizando la gestión de la gente solo por las métricas, podés mejorar rotación, capacitación, motivación. Un loco que le arma, le encanta la novela, le encanta la gestión y trabaja para el exterior. Noche de jueves, 20 horas, digestión, y también los domingos a las 10 de la mañana. Exactamente. Y con también las cosas que ocurren acá. Sí, más vale, por supuesto. Un poco de sí, todo. Sí, un poquito de todo. Y vamos a tener, ¿se acuerdan? Su memorioso 6 de diciembre, el doctor Sequeira fue convocado por Milei, era profesor de Milei. Él le dijo, yo no entro porque hay 3.000 contratados en el último año. Y están los mismos tipos que ejercían la corrupción denunciados a cargo de la aduana. Claro. Tomaron la decisión ahora y lo llamaron. Esa nota, donde él decía todo lo que iba a pasar ahora, la vamos a mostrar. Esta bueno. Pierdan. Se quedan con Bienvenidos al Fútbol. Después Basta Chicos y está el cumple de Flor, ¿eh? Opa. Basta Chicos con el cumple 15. Cumple 15. Mirá vos. De la Flor, después Contra la Gravedad, Sucesos Deportivos, Digestión, cualquiera, toda la programación de la radio, el diario de noticias, y después As. Milanesas con puré. Uh-huh. Chau, chau. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. AM 1350. www.radiosucesos.com. Toda una radio. Otro de los sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el Plan Mayor, que suma beneficios a los afiliados a PAMI. Consulta a través de nuestros profesionales y especialistas, médico personal a cargo de la historia clínica, cobertura al 100% en internaciones, kinesiología, odontología y farmacia, médico y enfermería a domicilio, servicio de traslado, urgencias y emergencias con la empresa Vital, cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos, asistencia en viaje por nuestro país. El Plan Mayor del Hospital Italiano. 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. www.radiosucesos.com. Toda una radio. Señoras y señores, bienvenido al fútbol.